One Piece y Yo Soy El Sol capítulo 326. Garpi Es Blue, Reino de Goa. Este país es muy famoso en As Blue. Se dice que es un país impecable y es conocido como el país más hermoso de As Blue. Pero, de hecho, todas las personas que viven en este país saben que la llamada inmaculada se debe simplemente a que los nobles exiliaron todas las cosas inmundas, ya sean objetos basura o personas basura. No muy lejos de la capital real de este país, hay una montaña de basura amontonada en un tiempo. Los que viven en la montaña de basura son basura que este país no necesita. Pero, por supuesto, estas cosas son invisibles para los extraños. Lo único que los forasteros pueden ver es la ciudad inmaculada y sus residentes bien educados. Además de este aspecto, otra cosa por la que es conocido este país es por ser la ciudad natal del héroe de la Marina. Una persona tan grande salió de un país tan pequeño, por eso la familia real del reino de Goa siempre no ha escatimado esfuerzos para promoverlo. Al fin y al cabo, en un país pequeño como el suyo, es realmente muy raro que nazca una persona tan grande. Pero hoy, un barco sin nada destacable atracó en un pequeño pueblo llamado mil Village en un lado de la isla. Un hombre ha aterrizado. Llamar. El héroe marino, de cabello gris pero todavía fuerte, desembarcó y respiró aliviado. Ha pasado bastante tiempo desde que regresé. Aunque la expansión de los Illuminati aún no ha cubierto la isla, la distancia no es demasiado lejana. Es previsible que si el gobierno y la marina siguen sin hacer nada, el país acabará tarde o temprano gobernado por esa gente. El vicealmirante Garp suspiró nuevamente. Aunque siempre está sonriendo, en este momento, es inevitable que se sienta un poco frustrado en su corazón, porque no hay nada que pueda hacer. Él nunca se cuestionó a sí mismo en el pasado. No importa qué tipo de oponente sea, puede enfrentarlo con calma. Pero después de luchar con ese grupo de personas, especialmente con el dios del sol varias veces, Galp se dio cuenta profundamente de su propia debilidad. No podía hacer nada contra ese grupo de personas. El hermano mayor que una vez lo guió hacia adelante fue asesinado, y el mejor amigo que una vez luchó junto a él todavía está inconsciente en este momento. Muchos de los marines fueron destruidos, y los marines solo podían esconderse bajo tierra a partir de ahora, sin atreverse nunca a aparecer abiertamente en el mar nuevamente. No había nada que pudiera hacer al respecto. Incluso ahora, si los Illuminati de repente se expandieran nuevamente, ni siquiera podrían proteger su propia ciudad natal. Suspirando, el vicealmirante Jinzen entró en la aldea. En realidad es un pueblo muy pequeño, desde el principio hasta el final del pueblo solo hay unas 20 casas. Lo más llamativo es el molino de viento que aún gira lentamente, de ahí el nombre del pueblo. Así que cuando el vicealmirante Garp entró en el pueblo, lo notaron muy rápidamente. ¡Caramba! Por fin has vuelto. Un anciano que llevaba un sombrero caminaba rápidamente y enojado. Parecía tener unos 60 años, tenía la espalda un poco encorvada y sostenía un bebé en sus brazos de verdad qué les pasa a ustedes padre e hijo nos dejaste el niño a nosotros pero te diste una palmada en el trasero y te escapaste ja 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 el héroe marino se rió se rascó la nuca con la mano derecha y miró tranquilo porque es imposible llevar a este niño a una aventura juntos es demasiado peligroso para él hace un año el buen hijo rebelde del vicealmirante gar le informó de repente que tenía un nieto Incluso el héroe bien informado Garp estaba un poco confundido cuando recibió la noticia. El bastardo irresponsable de Dorag arrojó al niño directamente a Windmill Village, diciendo que era demasiado peligroso seguirlo, por lo que esperaba que su anciano padre lo cuidara. El vicealmirante Garp regresó inmediatamente a su ciudad natal y conoció a su nieto. Por supuesto que estaba muy contento con esto, pero el problema que siguió fue que tampoco podía cuidar al niño. La situación de Marine es mucho peor que la de ese bastardo de Drago. Aunque Drago no sabía lo que estaba haciendo, al menos no había enemigos en el mar que lo molestaran. Pero Marine es diferente. Si se filtra algún paradero accidental, inmediatamente provocará un golpe despiadado del dios del sol. Era demasiado peligroso seguirlo. Por lo tanto, el vicealmirante Gar no tuvo más remedio que confiar el niño a un viejo amigo de su ciudad natal, es decir, el jefe de la aldea Fenche, para que lo cuidara. De todos modos, ya tiene mucha experiencia, y Drago llegó aquí de la misma manera cuando era un niño. Pero esta vez solo puedo llevarme a Luffy. El vicealmirante Gar recibe al nieto de un viejo amigo. El niño, que tenía apenas un año de edad, ni siquiera podía hablar, solo miraba su sonrisa tonta y extendía sus dos tiernas manos cortas para tirar de su barba. Lo sé. El jefe de la aldea asintió pesadamente. Ahora eres el dulce pastel en el mar. Incluso había gente de la ciudad vecina que vino aquí antes, queriendo saber de ti, pero los ahuyentamos. También hay bastantes forasteros. Si no hubiéramos llamado a Marine a tiempo, sería inimaginable lo que habría sucedido después. De todos modos, será mejor que te lleves a Luffy rápidamente. Garp suspiró de nuevo. ¿Realmente te molesta? No nos molestamos, el viejo jefe de la aldea negó con la cabeza. Eres tú, Garp, ten cuidado. Incluso él sabe que el enemigo esta vez no tiene precedentes. Un. Um. El vicealmirante Garp asintió levemente. Si lo sabes, sal de aquí. El jefe de la aldea agitó las manos una y otra vez. Cuida bien de Luffy. Jajaja, ja ja, qué despiadado. El vicealmirante Garp se rió. Pero hay una cosa más que hacer antes de eso. 870 salió de la aldea del molino de viento y caminó hacia la montaña detrás del pueblo a lo largo del camino que conduce a la montaña. Todavía hay un nieto en la montaña. Ya que se van a llevar a Luffy, entonces ese nieto también debe ser llevado con él. Pero esta vez sí lo es. El vicealmirante Garp, que caminaba por una estrecha carretera de montaña, se detuvo de repente. Sus cejas ya estaban fruncidas. Bastardo, el héroe marino levantó la cabeza y gritó hacia el cielo. ¿Cuánto tiempo no te escondes? ¿Por qué no te vas de aquí? De repente el viento sopló en el bosque. La brisa cayó desde las copas de los árboles y giró frente a Garp, condensándose finalmente en la forma de un hombre. Mucho tiempo sin verlo, el hombre de cabello largo y negro miró al niño en los brazos de Garp, luego levantó la cabeza para mirar directamente a la cara de Marine, con una sonrisa: Papá, sabía que definitivamente volverías. Dorak Galpsomthian miró a su hijo mayor, sus cejas ya estaban arrugadas. Pero pronto sus cejas se relajaron de nuevo. ¿También estás aquí para recoger a Luffy? Está bien, es más seguro para el niño seguirte. ¿Pero hay una razón para eso, padre? Trago dijo seriamente. Creo que deberíamos hablar acerca del mundo. No se puede agregar la designación de hoy y mañana la sexta actualización conformará la capa. Capítulo 327. La ambición de Dorag la ubicación está en lo profundo de las montañas detrás de Windmill Villaje en el reino de Goa. Este lugar se considera inaccesible en este país. Todo el mundo sabe que hay muchos bandidos en las profundidades de las montañas de este país, y que bajan de las montañas de vez en cuando para atacar a los civiles. Pero los nobles que querían limpiar el país hicieron la vista gorda, de todos modos, los bandidos no se atrevieron a correr a la ciudad para causar problemas. Así que la gente que vive en este país siempre ha sido muy clara. No corras hacia las montañas si no tienes nada que hacer, porque te encontrarás con sorpresas repentinas. Pero en ese momento no pasaba nada interesante en ese lugar, más bien hacía mucho calor. Oigan, ustedes dos, pequeños demonios, no corran por ahí. La líder de los bandidos, de figura regordeta y fumando un cigarrillo, gritó fuerte. Frente a la mujer hay dos niños jugando. Uno de ellos es un niño pequeño que parece tener cuatro o cinco años. Está agitando vigorosamente un palo de madera que recogió de la nada. Lo agita vigorosamente y tiene una sonrisa brillante en su rostro. Sentado a su lado había un niño más pequeño que parecía tener uno o dos años. Este hermano pequeño miraba fijamente al hermano pequeño que agitaba un palo de madera frente a él y sonreía como un mono. ¿En serio, realmente se acaban de conocer? ¿Por qué sienten que ya se conocen muy bien? La mujer bandida negó con la cabeza. ¿Podría ser que realmente sean hermanos? Ayudante de cámara. ¿Qué pasa con el padre y el hijo? Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, así que quieres ponerte al día con el pasado? Pero no parece un recuerdo común y corriente. La mujer podía oír, y desde dentro de la casa, se escuchaban peleas que él no podía ignorar. Debe haber sido difícil para estos dos tipos, especialmente para ese viejo idiota de Gap. La mujer negó con la cabeza. Incluso quien ha vivido recluido en las montañas todo el año sabe que la vida de Marine en los últimos años ha sido difícil. El tiempo retrocedió hasta antes, en la casa. Dime, Dorad, ¿qué quieres decir? El héroe Garp se sentó en una cama ancha, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a su hijo con una expresión un tanto hostil. Trago se paró al frente, su rostro estaba bastante serio, padre, ¿qué piensas de este mundo? ¿Mundo? El héroe marino frunció el ceño y preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo crees que será el mundo a partir de ahora? La voz de Drago era muy plana, pero lo que dijo hizo que el héroe marino pareciera serio. La confrontación entre los Illuminati y el gobierno mundial se ha vuelto difícil de cambiar, y la dirección futura de todo el mundo depende de su próximo movimiento trascendental. Resultado de la batalla. El vicealmirante Garp frunció los labios y permaneció en silencio. Por supuesto que él sabe este tipo de cosas mejor que nadie. Pero, padre, ¿estás dispuesto a hacer este tipo de cosas? Trago miró directamente a su anciano padre y preguntó con seriedad. ¿De qué tonterías estás hablando? Trago. El vicealmirante Gar resopló con impaciencia. Tu padre, he sido un marine toda mi vida, y siempre he luchado solo por la justicia, y por supuesto, también espero con ansias el día en que el gobierno finalmente gane. ¿Es eso cierto, padre? Trago dijo con indiferencia. ¿Ustedes, los marines, están realmente dispuestos a luchar por ese tipo llamado Im? Eso es simplemente una calumnia de los Illuminati. El rostro del héroe Garp se hundió. ¿Quién en el mundo puede vivir para siempre? Es realmente imposible. Trago exhaló un suspiro de alivio lentamente. Padre, de hecho, los eruditos de Ohara no murieron en ese entonces. ¿Qué? el héroe garb levantó la cabeza con asombro sus ojos estaban muy abiertos y sus ojos se llenaron de asombro qué dijiste debido a las acciones de los illuminati y el dios del sol marina se vio obligado a evacuar y fue imposible confirmar la vida y la muerte de los eruditos trago dijo en la época Yang, saúl tomó a los eruditos y se fue en barco la boca del vicealmirante garb tembló no significa eso que el sacrificio de marina fue inútil el sacrificio de sengoku no tenía ningún sentido Después de que Saúl llevó a los eruditos al reino gigante, regresaron cuando el gobierno dejó de prestar atención a Vahara, y trajeron todos los materiales arrojados al agua. Trago continuó. Los conocí en ese momento, y fui testigo de la escena en la que los Caballeros de Dios secuestraron a Vegapunk. ¿Vegapunk fue realmente secuestrado por los Illuminati? Garp recordó el incidente. Si Vegapunk todavía está allí, tal vez Sengoku se haya curado. Los eruditos de Oara han estado realmente en busca del texto histórico, Trago dijo. Y su investigación ya ha dado algunos resultados. Hace 800 años existía un reino enorme, que fue exterminado por 20 reyes. Dorak se dijo a sí mismo. Después de eso, también les ayudé a recopilar textos históricos y tuve la suerte de encontrar algunos. Nerón Naim, uno de los 20 reyes de hace 800 años, efectivamente existe un tipo así. El vicealmirante Gard guardó silencio durante un largo rato y luego continuó refutando. Incluso si tal tipo existe, no significa que pueda vivir hasta ahora. Esos son 800 años. No, es posible. Trago dijo. Padre, deberías saberlo. La fruta del diablo más cara del mundo. ¿Cuál es el encanto de o Pop Fruit que ofrece el gobierno con una recompensa de 5.000 millones de bailes? El vicealmirante Gard no pudo evitar mirarlo. O oh Pop Fruit encierra un misterio absoluto. Trago dijo. Esa es la legendaria cirugía de la inmortalidad. Los ojos del vicealmirante Garp se abrieron. No pudo evitar preguntar suavemente. Dorad, ¿es cierto lo que dijiste? Por supuesto que no tengo necesidad de engañarte. Trago suspiró. Creo que sabes mejor que yo lo que están haciendo los dragones celestiales. Hoy en día, incluso las libertades democráticas que el gobierno mundial siempre ha promocionado han demostrado no ser más que palabras vacías. ¿Cómo puede una organización así merecer la lealtad de Marine? El vicealmirante Gard guardó silencio. El gobierno mundial no es confiable y los Illuminati son aún más terribles. El tono de Drago se volvió serio. He estado en el país que ellos gobernaban, y todos los ciudadanos son extremadamente fanáticos de ese dios. Todo puede dejarse atrás, solo la creencia en que Dios es lo más importante. Si realmente gobierna en el mundo, entonces el mundo se acabará. Trago dijo seriamente: "Quiero derrotar a ambos lados de esta guerra. Padre, ayúdame". El vicealmirante Gar permaneció en silencio. Capítulo 328. Habilidades El vicealmirante Gar no aceptó inmediatamente la propuesta de su hijo, pero incluso él tuvo que admitir que ya estaba seriamente conmovido por ella. Está esforzándose por convencerse de que debe respetar los términos, respetar el código de la marina que se ha observado durante décadas, ser leal a la justicia y al pueblo. Pero cuanto más se convencía, más se daba cuenta de que estaba más lejos del gobierno. Trago tiene razón: el gobierno mundial ya no puede representar la justicia y hay una gran probabilidad de que In realmente exista. Si continuáis siguiendo al gobierno mundial, equivaldrá a ayudar a los malhechores. Aunque hice lo mejor que pude para reprimirlos, esos pensamientos todavía existían y surgían inevitablemente de mi corazón. El vicealmirante Garp solo pudo abandonar Windmill Villaje a toda prisa. Los dos nietos no se los quitó, se los confió a Drago. Después de todo, aunque Drago tiene una idea loca y quiere lograr un objetivo que es casi difícil de lograr, al menos no ha causado problemas en esta etapa y no hay enemigos en el mar. Es mucho más seguro confiarle a los dos niños. El vicealmirante Garp también le contó a Dorad la experiencia de la vida real del niño llamado Ace, pero a Dorad no le importó. ¿Qué pasa con los niños de One Piece? La era de los grandes piratas ha terminado, y el gobierno mundial y la marina también están llegando a su fin, ¿a quién le importa si One Piece no es One Piece? Entonces el vicealmirante Garp decidió unirse a Cepir y los demás lo más rápido posible. Es necesario que haya una buena conversación entre ellos. El mundo ha llegado realmente a una encrucijada del destino, y la elección de su marina será una parte muy importante de este cambio. Afuera del pueblo de Windmill Village, Dorag observó cómo el barco que transportaba a su padre partía a toda prisa. Él también suspiró levemente. —Padre, no me decepciones. Para cambiar el mundo, necesitamos reunir todas las fuerzas que podamos reunir. Pensó en el reino de los gigantes. Ese país ahora ha creído plenamente en el Dios del Sol. Cabe decir que afortunadamente, cuando se dio cuenta que los Illuminati ya habían comenzado a predicar allí, inmediatamente se llevó a Saul y a los eruditos. de lo contrario, tal vez no podría irse incluso si quisiera. Él continuará trabajando duro. En comparación con el poder que ostentan el gobierno mundial y los Illuminati, su lado aún está muy atrás. Incluso se podría decir que no es un nivel en absoluto. Después de todo, hasta donde él sabe, In debería tener un arma aterradora en sus manos la historia de battlestar island ya se ha extendido por todo el mundo y el dios del sol encontró la isla final y debería haber heredado el arma antigua dejada por hoyboy no hay duda de que ambos lados tienen el poder de destruir el mundo así que si quieres ser enemigo de ellos también debes tener el poder de luchar contra ellos drago no es un idiota ya que está en contra de las dos fuerzas más fuertes del mundo no debe tomarlo a la ligera pero existe realmente tanto poder en el mundo la respuesta es que realmente la hay. Hay tres en la leyenda. Pero Drago sabe por los textos históricos que solo hay dos transmitidos por Hoyboy, y el otro fue quitado por el gobierno mundial. En cuanto a la propiedad del arma antigua llamada Urano, otro accidente ocurrió hace casi 20 años. Por supuesto, esta noticia no proviene del texto histórico, son puramente fuentes de información del propio Dorak. Él sabía lo que pasó en el Valle de los Dioses en ese entonces, después de todo, su padre fue quien lo presenció. Aunque no sabía qué se perdió en el Valle de los Dioses en aquel entonces, por eso el gobierno estaba tan furioso. Pero ahora, combinado con las noticias obtenidas del texto histórico, Turak puede especular con valentía. Es Urano. Urano se perdió en ese momento. De lo contrario, si Urano todavía está en manos del gobierno, no hay razón para que no salgan y lo utilicen en la situación de la isla estrella de agua. Al final se enviaron todas las armas, pero Urano no, ¿no es completamente irrazonable? Deja la única explicación es que Urano ya no está en manos del gobierno mundial. Entonces, ¿en manos de quién cayó Urano? No hay necesidad de adivinar en absoluto. En aquel entonces, solo había dos vencedores en el valle de los dioses, el gobierno mundial de un lado, pero no lograron conservar a Urano. Entonces Urano solo puede caer en manos de otro grupo. Piratas Roger. One piece ha capturado la presa, arrebatándole Urano a los piratas de Roxy al gobierno mundial. Aunque One Piece desapareció hace mucho tiempo, los piratas de Roger se disolvieron hace tiempo. Pero Roger debe haberle confiado Urano a alguien, y debe haber estado esperando que esa última arma antigua fuera útil. Entonces, simplemente busque a los miembros de los piratas de Roger. Esto es lo que Drago ha estado haciendo durante tanto tiempo. Si deseas conseguir a Urano, solo puedes empezar desde este aspecto. Aunque es difícil decir que, incluso si consigues esa arma antigua, podrás seguir el ritmo de esas dos fuerzas, pero si no lo haces, definitivamente no tendrás ninguna posibilidad de ganar. Seguida adelante, gobierno mundial. Sosteniendo a un niño en una mano y mirando el mar, Trago murmuró para sí mismo. Sigue atrayendo la atención de ese tipo y retrasa el tiempo un poco más. Sí, Trago cree que el dios del sol ganará al final, no el gobierno mundial que ha dominado el arma definitiva y ha gobernado el mundo durante 800 años. No hay ninguna razón en particular, solo un simple sentimiento. Lo que ocurrió en un pueblo tan desconocido como Ask Blue es, naturalmente, desconocido. Lo más activo en el mar en esta época es la caza marina. Nadie sabe dónde se esconden los cinco ancianos. Por lo tanto, las hienas en el mar que anhelaban la enorme recompensa ofrecida por el club de iluminación solo podían poner sus miras en los marines que todavía estaban trabajando duro para mantener la ley y el orden en el mar incluso en este punto. Aunque todavía faltan los altos rangos de la infantería de marina, los rangos generales de contralmirante están activos. Al llevarse la peor parte, provocaron el desastre. Pero este asunto no es asunto de Dulin. Sin mencionar a unos pocos contraalmirantes, vicealmirantes, incluso si todo el cuartel general naval, desde el mariscal hasta los almirantes, están todos en una sola olla en este momento, a él no le importa mucho. ¿Sabes qué es la invencibilidad? Ahora solo tiene un objetivo: solo IM. Después de deshacerse de ese tipo, el mundo está casi completo. Pero es una lástima que ese tipo se haya convertido en una tortuga menguante, y que no haya habido noticias de él durante tanto tiempo. Pero este periodo no está exento de ganancias. Durante este periodo de tiempo, varias personas que aceptaron el fuego de alto nivel otorgado por Dulín y se convirtieron en caballeros de los dioses finalmente le dieron a Dulín nuevas habilidades. Capítulo 329 Habilidades Respectivas. Después del despertar de sus habilidades, aunque el poder del alma de Dulin no se sublimó directamente como el de su cuerpo, también marcó el comienzo de una gran mejora. La actuación más intuitiva es que ahora puede producir cuatro o cinco semillas de fuego de alto nivel casi todos los meses, dando origen a varios caballeros dioses. Esto suena como algo muy bueno en el mundo. Después de todo, incluso si los caballeros de los dioses no son buenos en la lucha, a menudo dedican una habilidad especial a Dulin. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Es muy fácil otorgar yesca, siempre y cuando no te resistas, siempre y cuando Dulin tenga suficiente poder del alma, entonces no hay diferencia entre dar yesca de alto nivel y yesca ordinaria. El problema es quién consigue el tinder. No todos pueden despertar su propio poder a través del fuego de alto nivel. Por ejemplo, el líder de los Caballeros del Sol, el subordinado original de Dulin, el señor Frank. Hace unos años, Dulin le había dado una chispa de alto nivel debido a su arduo trabajo, y porque nadie era más adecuado para convertirse en el nuevo Caballero de Dios. Pero hasta el día de hoy, Fran no ha despertado su propia zona de poder. Fran incluso sintió una tremenda presión psicológica por esto, sintiendo que había empañado la gloria del Caballero de Dios. Cuando Fran se convirtió en el Caballero de Dios, ya era considerado débil. Una habilidad de dos colores, una hábil fruta mera mera, junto con un físico fuerte, en King Gai, es al menos el nivel de vicealmirante de élite de la marina. Pero aún así no logró despertar. Lo único que se puede decir es que cosas como las calificaciones son realmente irrazonables. Hay que decir que lo que le falta a Fram es corazón. Cuando en él despertó su habilidad, era mucho más débil que él. Por lo tanto, el dilema al que se enfrenta Dulin ahora es que hay un excedente de fuego de alto nivel, pero no suficiente gente. Afortunadamente, las dos batallas del año pasado le proporcionaron muchos subordinados con una fuerza y un potencial extraordinarios. Kaido, Aukeye, Katakuri, Jin, estos son sin duda candidatos adecuados para el Caballero de Dios. También ha estado Flamingo, que se convirtió en el Caballero de Dios antes que ellos, y personajes de segundo nivel como Kim, Cracker y Smootie. Dulin tampoco fue tacaño y les dio a todos fuego de alto nivel. Por supuesto, cuantas más habilidades nuevas puedas conseguir, mejor. Sin embargo, aunque todos obtuvieron semillas de fuego de alto nivel, Kim, Jin, Smootee, Cracker y otros no se unieron a los Caballeros de Dios. La razón de Kim y Jin es muy simple: no creen que estén calificados para ser el jefe de Kaido, por lo que se convierten en los oficiales subordinados de Hian duo Los dos hicieron un espectáculo, y Cracker y Smootee también. Los dos respetan a Katakuri al igual que Kim y Hin respetan a Kaido, y no creen que puedan compararse con este respetado hermano. Así que los tres que finalmente se unieron a los caballeros de Dios fueron Aokie, Kaido y Katakuri. Pero este año se han despertado muchas habilidades. Continuar. Esta es la habilidad que Kaido ha despertado. La capacidad de convertir a un usuario de habilidad en un dragón. A primera vista, no está claro, por lo que incluso siento que se superpone con la fruta del dragón azul que Kaido sostenía originalmente. Pero en realidad, es una habilidad bastante poderosa. En términos de esta habilidad, Kaido trasciende directamente los grilletes de la fruta del diablo y puede transformarse en un verdadero dragón mítico. Viajando por el universo, los cielos y los cielos van llegando, cambia como quieras y disfruta de la longevidad. Hasta cierto punto, la capacidad de Kairo para transformarse en un dragón en este momento es cercana a la fruta del pterosaurio antes del despertar de Dulin. Dulin se autodenomina el dios del sol, por lo que Kairo puede ser considerado al menos un dios dragón. A Dulin le gusta mucho esta habilidad, lo que le permite convertirse en un pterosaurio serio. La habilidad despertada por Doflamingo se llama Línea del Destino. El panel dijo que la razón por la que despertó esta habilidad se debió a su personalidad de siempre querer jugar con la vida de otras personas. Esta es también una habilidad muy fuerte y exagerada. En pocas palabras, Doflamingo es capaz de crear un hilo de seda especial. El destino de los enemigos alcanzados por este hilo será decidido por Doflamingo. Aunque es imposible comprender y organizar en detalle lo que encontrará a continuación la persona afectada, aún es posible entender y cambiar con gran precisión si la persona tendrá suerte o mala suerte a continuación. Es un poco similar a Yun yung Junguo, pero va un paso más allá. Vale la pena mencionar que Doflamingo no solo puede usar esta habilidad en humanos, estrictamente hablando, no solo los seres vivos, sino incluso los objetos muertos pueden ser el objetivo de la habilidad. En comparación con él, la habilidad despierta de Aukeye es ligeramente inferior. La habilidad de Aukeye se llama Corte. Es la capacidad de dividir un objetivo en dos. Hasta cierto punto, es similar a la destrucción de Kisara. Si puede seguir volviéndose más fuerte, entonces, por supuesto, puede evolucionar hacia una habilidad aterradora que incluso puede cortar conceptos. Para un espadachín, esta habilidad es, por supuesto, muy adecuada. Buscando Flores cero, Las habilidades despertadas de Katakuri dependen de su talento en el Aki de Observación. Se llama Visión de Futuro. En pocas palabras, es la capacidad de ver el futuro, lo que lo convierte en una versión mejorada del Aki de Observación para afrontar el futuro. Pero esta habilidad es más fuerte en dos aspectos. Una es que Katakuri pudo ver el cambio. Ya no es un futuro estático, sino un futuro de todas las posibilidades que están cambiando. No importa cuánto intente cambiar, Katakuri también estará feliz de ver el futuro final. La segunda es la profecía. Cuando Katakuri mira a alguien, puede ver el futuro de esa persona. Esta habilidad es bastante poderosa, y el adivino no es más que eso. Es una lástima que la habilidad de Katakuri solo se pueda activar si se ve a sí mismo, de lo contrario, puede intentar encontrar el paradero de indirectamente a través de la profecía. Luego hay algunos afiliados. El poder despertado de Jin tampoco es ordinario. Esa es la habilidad llamada adaptación. Se deriva de la poderosa vitalidad de la tribu Lunalía que puede adaptarse a diversos entornos. Ahora Jin realmente tiene la capacidad de adaptarse a diversas situaciones difíciles. Es una lástima que este tipo de adaptación no sea evolución, sino transformación. Jin no pudo acumular directamente todas sus resistencias a su máxima capacidad. El entorno al que puede adaptarse al mismo tiempo es limitado. La habilidad de King se llama Maestro de la Máquina. Es muy sencillo poder controlar la capacidad de controlar maquinaria como si fuera nuestro propio cuerpo. Por supuesto, esta capacidad también es exagerada. Mientras haya suficiente suministro de recursos, no es difícil crear un imperio mecánico. Como Cracker tiene mucho miedo al dolor, despertó la habilidad llamada Standing. Similar a la habilidad que tiene Hawkins, Rick puede designar a alguien o algo para que reciba daño por él. Por supuesto, si deseas especificar, también deberás cumplir algunas condiciones. La última es Mohti, ella es para Mecía, un exprimidor de frutas que puede exprimir agua de cualquier cosa. Las habilidades despiertas también están relacionadas con esto. Esa es la habilidad llamada distorsión. En pocas palabras, es posible torcer personas a distancia y exprimirles jugo. Es un poco como el ojo torcido, pero no se activa a través de los ojos. Esta también es una habilidad que se desarrolla hasta tal punto que es casi conceptual y puede distorsionarlo todo. Estas son las nuevas habilidades que obtuvo Dulin. Muchos, muy fuertes. Capítulo 330 Haz lo contrario, Dulin obtuvo un montón de nuevas habilidades de sus subordinados. Honestamente, algunos de ellos son realmente divertidos. Por ejemplo, la manipulación mecánica de King. Lo interesante de esta habilidad es que solo las cosas que se consideran mecánicas pueden ser manipuladas. Incluso los palillos y las escobas, la maquinaria más básica, se pueden manipular. Pero si se trata de algo así como lingotes de hierro y barras de acero, no se pueden manipular en absoluto. La maquinaria se refiere a herramientas o dispositivos que pueden ayudar a las personas a reducir la dificultad del trabajo o ahorrar esfuerzo. Los palillos y las escobas son mecánicos, pero las barras de Iron Body no lo son. Por supuesto, las espadas y las armas de fuego también se consideran máquinas, y Dulin también puede manipularlas directamente con su propia voluntad, trayendo de vuelta mil espadas. Pero para ser honesto, esta habilidad se superpone con su capacidad de dar vida. En lugar de intentar controlarlo por sí mismo, 377, por supuesto, le da vida directamente a la máquina, haciéndole más cómodo actuar por sí mismo. Además, la línea del destino de Doflamingo también es un movimiento muy interesante. El hilo de seda producido puede incluso conectarse a una piedra y luego manipular el destino de la piedra. Los objetos inanimados no dan suerte en el sentido subjetivo, así que su suerte se juzga en función de Dulin. Cuando Dulin quiso que la piedra era suerte, la rompió y encontró la esmeralda dentro de ella. Cuando Dulin quiso que otra piedra le diera mala suerte, la piedra fue repentinamente pateada por Ancock, quien corrió sin razón alguna y golpeó el dedo del pie de Dulin. La capacidad de controlar verdaderamente el destino. Dulin espera con interés la continua evolución de esta habilidad. Junto con la predicción del futuro de Katakuri, es equivalente a la omnisciencia de Abache en cierto sentido. Pero la alegría de adquirir tantas habilidades nuevas no puede compensar el aburrimiento en el corazón de Dulin. Ese tipo no ha podido retroceder, y la batalla decisiva final no ha podido comenzar desde hace mucho tiempo. Aunque Dulin ha estado en la Isla de los Dioses durante casi 10 años, es lógico que pueda acostumbrarse a esta vida aburrida. Pero cuando en mi corazón surgieron expectativas de cambio, esta vida cotidiana inmutable comenzó a volverse un poco aburrida. Dulin decidió utilizar la estrategia de atraer a la serpiente fuera del agujero propuesta por Morgan. Pero claro, si yo llegara pavoneándome a cierto lugar en el mar y me detuviera a revelar mi paradero, diciendo que estuve aquí, sería demasiado tratar a ese tipo como un tonto. Dado que ese tipo decidió esconderse, definitivamente no aparecerá fácilmente. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque más indirecto. Por ejemplo, decirle indirectamente a través de algún medio que está en la isla de los dioses. Si los chicos de In ya encontraron su guarida, entonces no hay razón para seguir quedándose quietos, ¿verdad? Lo que siempre se consideró muy problemático en el pasado, ahora puede convertirse en una capa clave para poner fin a esta larga confrontación. Mientras Sim sienta que la victoria está en sus manos y lance un ataque, entonces será el momento de terminar con todo. La estrategia ya está establecida, por lo que ahora solo queda un problema. ¿Cómo debo comunicarle al gobierno mundial la noticia de que me quedaré en la isla de los dioses? Dulín piensa que no es una tarea difícil. ¿Puede ayudarme alguien, por favor? Por ejemplo, los piratas de Roger. ¿No has estado cazando a los piratas de Roger todo este tiempo? Entonces esta oscuridad podrá ser sacada a la luz. Ni siquiera es necesario explicar específicamente por qué los persiguen y matan, el propio gobierno mundial tomará medidas para averiguar el motivo. Basta con hacerle saber al gobierno mundial que está haciendo lo que queda de los piratas de Roger. No te preocupes por el resto. ¿Y cómo hacer para que el gobierno mundial lo sepa? Por supuesto, esto es muy sencillo. El cielo está bastante vacío y Ludo Ludo se lanza. Estúpido, hay una respuesta interna en el gobierno mundial y resulta muy sencillo enviar un mensaje al gobierno. Así que ahora solo queda una última pregunta. ¿Dónde puedo encontrar miembros de los piratas de Roger? Es un poco vergonzoso decir que, aunque la búsqueda de los piratas de Roger se inició hace mucho tiempo, no ha habido ningún resultado. Los restos de los piratas de Roger están bien escondidos. A excepción de Riley y Crocus, que no tienen miedo, Dulin aún no ha encontrado al tercer miembro de los piratas de Roger. Pero no importa, el paradero de los dos chicos es relativamente más fácil de encontrar, abdul activó nuevamente a Tiantin con Lu, usa todo tu poder para buscar a los piratas del cabello rojo y al payaso Boogie. A diferencia del resto de los piratas de Roger, que han estado completamente recluidos, hay dos chicos que todavía están activos en el mar. El pelirrojo debería haber estado de regreso en Grand Line, y el chico Buggy el payaso debe haber estado rondando por el Eas Blue. Limita todo tu poder a la búsqueda de estos dos tipos y tardarás mucho tiempo en obtener resultados. Especialmente Buggy el Payaso, East Blue no es tan caótico como Grand Line. Ya está todo organizado, ahora solo queda esperar. Todos los sistemas de inteligencia bajo el mando de Dulin fueron activados. El omnipresente equipo de reporteros de Morgan entró en acción. La agencia de inteligencia de la familia Charlotte, comandada por Katakuri, también está en movimiento. Incluso Stussy, que se coló en CP, está manipulando el sistema de CP para buscar al mismo tiempo. Por supuesto, el movimiento más grande tiene que ser el de los Illuminati. El alcance cubierto por los Illuminati en este momento es la mitad entera del mundo, y no hay agencia de inteligencia más poderosa que ellos en el mundo. Su excelencia Dios Tier transmitió la voluntad de Dios a todas las naciones. Entonces todos los países bajo su mando comenzaron a actuar. La mitad del mundo ha iniciado una operación encubierta. Los dignatarios de varios países comenzaron a movilizar sus contactos para la búsqueda. Ahora incluso la versión 3.4 no necesita la ayuda especial de Stussy. Es imposible que el gobierno no sepa lo que pasó esta vez. Entonces los cinco ancianos se alarmaron. ¿Qué está pasando? ¿Esa gente está buscando los restos de los piratas de Roger? ¿Por qué? ¿Por qué hacer cosas tan aburridas? Debe ser porque los piratas de Roger tienen algo. ¿Qué secreto? ¿O algo más? Urano. Debe ser Urano. Roger no puso a Urano en la última isla. Debe haberle confiado a Urano a alguien. Si este es el caso, entonces este asunto no puede dejarse pasar. Haz que CP y Marine actúen. Vayan a buscarlo. Aunque el gobierno mundial haya entendido mal algo, no importa, el objetivo se ha conseguido perfectamente. Entonces solo espera. Capítulo 331: El día de la tragedia de Boogie buscando los restos de los piratas de Roger. El héroe Garp, que acababa de regresar al cuartel general errante de la marina, recibió por casualidad la última orden del gobierno junto con sus amigos. Cuando el vicealmirante Garp escuchó esta orden, se quedó desconcertado de inmediato. ¿Qué significa esto? Todo es crítico, así que ¿qué hacen? Él estaba muy desconcertado. Los piratas de Roger se disolvieron hace mucho tiempo. Desde entonces, los cuadros de este grupo pirata han vivido en reclusión y nunca han salido a causar problemas. Dado que este es el caso, no importa lo que hagan. El mayor enemigo ahora no es el dios del sol. ¿De qué sirve provocar nuevos enemigos ahora? A esto, la respuesta de los cinco ancianos es sí. Los Illuminati también los están buscando. Esos tipos deben tener algún secreto. Los Illuminati no deben permitir que los encuentren antes que nosotros. Los cinco ancianos no le dijeron a Marine sus conjeturas. Por supuesto, armas como Urano todavía tienen que ser sostenidas honestamente en sus manos para ser dignas. Los cinco ancianos incluso han comenzado a imaginar que mientras puedan recuperar a Urano, sus posibilidades de ganar serán aún mayores. Al escuchar que este asunto estaba relacionado con los Illuminati, los marines no se atrevieron a descuidarlo, e incluso el vicealmirante Garpin conscientemente consideró este asunto como una prioridad máxima 19. Los dos nombres de los Illuminati y los piratas de Roger no son fáciles de recordar con solo pensarlos. Debe haber algún gran secreto escondido detrás de ellos. Este asunto debe tomarse en serio. Entonces, después de terminar la llamada con los cinco ancianos, el vicealmirante Garb le dijo a Cepir con cierta vacilación: Cepir, deberíamos hablar. Hablar acerca de qué? El mariscal Cepir era un poco diferente. Su viejo amigo rara vez miraba hacia adelante y hacia atrás de esa manera. Por lo tanto, Cepir inevitablemente se puso un poco solemne. Dado que Garb se ha vuelto así, significa que debe haber algo muy importante sobre este mundo. Garp sintió que era hora de decidir cuál sería el futuro de Marine. Los Illuminati controlaban la mitad del mundo, y el gobierno mundial y la marina controlaron el resto del mundo durante un día y medio. Así que cuando ambos actúan, muchas cosas ya están decididas. Azul oriental. En una determinada zona marítima avanza rápidamente un barco japonés con bandera pirata. La cabina de este barco se parece a una carpa de circo, y hay que decir que tiene un aspecto bastante especial. En la cabina, un hombre con una gran nariz roja estaba sentado en una silla grande con las piernas cruzadas, preguntando perezosamente: ¿Qué tan lejos está? Ya casi está ahí, Capitán Buggy. Un pirata asomó la cabeza por la puerta de la tienda y dijo respetuosamente: Estamos a punto de llegar a la isla Lulucía. Un. El hombre llamado payaso, Buggy asintió levemente y sonrió brillantemente. Esta vez vamos a hacer un gran alboroto. Sí, Capitán Buggy. En un instante, una serie de vítores se escucharon desde el contrachapado que estaba afuera de la tienda. Pero también había un tipo que dijo con cautela: Pero, Capitán Buggy, la isla Lulucía casi se acerca al área marítima controlada por los Illuminati. A esos bastardos caballeros sol nunca les importa la frontera, a menudo la cruzan corriendo y deambulan por ahí. Si se los encuentran, estarán en serios problemas. ¿A quién le importan? Buggy el payaso se burló. Ni siquiera sus dioses pudieron impedir que la OCI saqueara la isla Lulucía, dijo la OCI. Al ver a los piratas bajo su mando tan decididos, por supuesto no se atrevieron a decir nada, solo pudieron continuar navegando en silencio. HMPH. Todos dicen que la era de los grandes piratas ha terminado. La OCI no lo creerá. En la cabina, el payaso Gugi murmuró para sí mismo enojado. ¿Cómo pudo la era de los grandes piratas iniciada por el capitán Roger llegar a su fin de esta manera? esta gran era definitivamente continuará continuará aunque ya no todos quieran ser piratas la oci se mantendrá firme hasta conseguir todos los tesoros del mundo tiene una persistencia extraordinaria el barco pirata continuó avanzando hacia la isla lulucía la distancia es realmente muy corta y no tardó mucho en aparecer el contorno de una isla en el mar frente a nosotros jajaja ja ja. pequeños adelante el payaso Guoggi se paró en la proa del bote, pisó el costado del bote y se rió a carcajadas. Entonces tendremos que hacer un gran alboroto. Oh, oh, oh. Detrás de él, los piratas ya empezaron a vitorear. Y ni los piratas ni el payaso aquí sabían que la isla que tenían delante estaba esperando su llegada la última vez. Yo lo vi. Un hombre con traje negro estaba parado en una esquina del puerto, mirando el barco pirata en la distancia con binoculares. Son los piratas de Googie. Confirmado. Boogie, el payaso, está a bordo. Tiene un teléfono en su mano y está hablando con alguien. La voz de la persona que estaba al teléfono sonó. Cuando lleguen a la orilla, arresten al payaso Boogie. Los marines enviarán a alguien para que responda y lo envíen lo antes posible. El sonido es nítido y dulce y solo puede ser pronunciado por una persona. Sí, día de Estusi. El hombre asintió pesadamente. Después de colgar el teléfono, el hombre giró la cabeza y había un grupo de compañeros detrás de él. De la próxima batalla dependerás si podrás ascender y hacerte rico. En ese momento, el barco pirata se acercaba cada vez más al 690. Todo el mundo ha echado mano del arma, listo para pelear. Jajajaja. Ja, ja, ja. Acompañado de risas salvajes, el barco pirata irrumpió en el puerto en un alboroto. Los civiles que vieron esta escena inmediatamente comenzaron a huir frenéticamente. Los agentes del gobierno ya están listos para actuar. Sin embargo, este es el momento. Chicharrón. De repente, un trueno blanco y negro cayó del cielo, destrozando directamente el barco pirata en pedazos. ¿Qué? El agente del gobierno que ya estaba listo para partir se congeló instantáneamente. Ese trueno. Ese trueno blanco y negro. Los agentes sintieron que sus cuerpos se ponían rígidos, la sangre en todo el cuerpo estaba casi congelada. Trueno negro, en él. El monstruo apareció de repente. Los agentes no se atrevieron a hacer más movimientos, e incluso inconscientemente se prepararon para escapar. En el barco pirata roto, una figura se elevó hacia el cielo y sostenía a otro hombre en su mano. No puedo dejar que reveles nuestro secreto. Acompañados por un sonido tan leve, las dos personas en el cielo desaparecieron. ¿Su secreto? Los agentes se miraron unos a otros. ¿Escuchaste algo terrible? Capítulo 332 A continuación, Piratas del Cabello Rojo. ¿Su secreto? Esta noticia fue reportada capa por capa la primera vez, y llegó directamente a oídos de los cinco ancianos. Los cinco ancianos no se atrevieron a ser negligentes e inmediatamente le llevaron la noticia al señor Imi y se la comunicaron. Cualquier noticia sobre los Illuminati y el Dios del Sol es importante, y no se permite descuidarla, y mucho menos estos diez momentos que parecen ser particularmente importantes. El señor In murmuró suavemente. ¿Cuál es su secreto? No sé. Por supuesto, los cinco ancianos solo pueden responder de esta manera. Pero lo que es seguro es que debe ser un secreto muy importante. De lo contrario, no habría necesidad de buscar por todos lados. En ese caso, vamos a buscarlo y sigamos buscando. El maestro In dijo. Hay otros miembros de los piratas de Roger. Aún tenemos la oportunidad de seguir buscándolos. Descubre qué clase de secreto es ese. Por supuesto que estaba muy interesado en ese secreto. Todo lo que le ayude a ganar esa guerra le interesa. Entonces el gobierno mundial comenzó a buscar nuevamente. En el mismo momento, la isla de los dioses. Buggy vio a Dios. Este es el segundo encuentro, Buggy el payaso. Despreciando a Dulin, que se apoyaba en los brazos de la criada para comer fruta, ni siquiera giró la cabeza para mirar a Buggy, solo dijo a la ligera. Tú, bastardo. Los ojos de Buggy el payaso se abrieron. Nunca pensó que llegaría el momento de reencontrarse con este chico en esta vida. Por supuesto que nunca olvidará al hombre que tiene delante en toda su vida. El maestro de los Illuminati, el legendario dios del sol, el monstruo de monstruos. Cuando seguí al capitán Roger a Ski Island, tuve una reunión con él. ¿Por qué se agarraría? El corazón de Buggy estaba lleno de perplejidad. Tengo una pregunta para ti, Dulin preguntó tranquilamente. ¿Sabes dónde fue el huevo de los piratas de Roger? Los piratas de Roger tenían un huevo enorme a bordo. En el pasado, Dulin no sabía qué era. Pero después de ir a la isla final y leer el texto histórico dejado por Joy Boy, Dulin de repente se iluminó. Era el huevo de Urano. Urano es un dragón, un dragón que originalmente estaba posado en la cima del árbol solar Eva. Y la víspera de Yangsu está cerca de Mariejois, que es donde vivía la gente virca. Cuando el pueblo Virka llegó allí para establecer un país, ya habían establecido una buena relación amistosa con Urano. Después de la rebelión de Im, Boy y el resto del pueblo Virka se llevaron a Urano y lo transformaron a través de la biotecnología, y finalmente formaron una criatura inigualable y más fuerte. Ese es Urano-Urano, una de las tres armas antiguas. Sí, dos de las llamadas tres armas antiguas son biológicas y todas se transmiten de generación en generación. Urano también es mortal como la princesa Sirena, pero puede reproducirse poniendo huevos. La razón por la que In pudo capturar a Urano es porque mató a la generación anterior de Urano y luego tomó los huevos de Urano vacíos. La última vez que se reemplazó a Urano fue hace unos 20 años, en la ubicación del Valle de los Dioses. Los responsables del cuidado de Urano en ese lugar son una familia de dragones celestiales llamada Figaland. Este es el mensaje dejado por Roger. Durante esa batalla, Rox se dirigía hacia Urano, pero desafortunadamente fue detenido. Roger mencionó específicamente que entre las personas que detuvieron a Rox, además de él y Garp, también había un dragón celestial llamado Fidaland Geringer. A Doolin no le importó esto, lo único que le importó fue que el huevo de Urano finalmente fue arrebatado por Roger. Pero Roger no mencionó dónde terminó poniendo el huevo en su mensaje. ¿Qué tipo más desagradable? Así que solo puedo pedirle a los socios de Roger que pregunten. ¿Huevo? Un rastro de confusión cruzó el rostro de Buggy. ¿Estás hablando de ese huevo inexplicable? ¿Cómo podría la OPSE saber algo así? Dulina sintió levemente. A juzgar por la reacción subconsciente de este tipo, no debería estar mintiendo. Entonces llévalo contigo. Como no tiene ningún uso, el único uso que se le puede dar a Buggy es, por supuesto, usarlo como material para replicar la fruta del diablo. Su fruto partido también es algo útil. Se desconoce de dónde vino Buggy, por lo que tampoco está claro de dónde salió. Por supuesto, aún tienes que mirar ese cabello rojo. Dulin se dijo a sí mismo. En comparación con Buggy, un tipo que se ha forjado la suerte, el pelirrojo es algo normal. El sucesor de Roger es también algo normal que Roger le confíe la propiedad. Sin embargo, si el plan se lleva a cabo y los piratas del cabello rojo restantes se utilizan para entregar mensajes al gobierno mundial, el cabello rojo debe ser entregado al gobierno. No sería tan fácil llevar a Urano de esa manera. Pero... No importa. Las comisuras de la boca de Dulin se levantaron. ¿Qué pasa con Urano? Después de presenciar el poder de Plutón con sus propios ojos, Dulin puede confirmar que la llamada arma antigua no es de ninguna manera invencible frente a él. Así que, simplemente sigamos adelante con el plan. Incluso los piratas del pelo rojo tienen problemas para ocultar sus huellas cuando el mundo entero está en llamas. Después de todo, también necesitan atracar para reponer suministros. Aproximadamente un mes después, el rastro de los piratas del cabello rojo estaba frente a Dulin. Todos ellos han entrado al nuevo mundo. Aún no está claro a qué situación se enfrentan y siguen navegando tranquilamente. Entonces eso le corresponde al gobierno. Tan pronto como la señora Estusi, una alta ejecutiva del CPE, recibió por casualidad los registros de avistamiento de los piratas del cabello rojo. Y después de algunas especulaciones, por parte de Nuno, se confirmó la próxima dirección de navegación de los piratas del cabello rojo. Pues. Envía a un marine. Los cinco ancianos inmediatamente emitieron una orden: arresten absolutamente al chico pelirrojo ante los Illuminati. Agregaron otra frase. Además, este niño intenta atraparlo con vida. Después de todo, el niño pelirrojo es de la familia Feijialande, es solo que los cinco ancianos no esperaban que cuando se emitió su orden a Marine, alguien también recibiera la noticia. En algún lugar del nuevo mundo, un fuerte viento sopló hacia el cielo. La oportunidad está aquí. Dulin nunca pensó en mí En el momento crítico en que estaba a punto de triunfar, su inteligente plan marcó inesperadamente el comienzo de un cambio inexplicable. Él no iba a participar en la detención del pelirrojo, él iba a entregar al niño al gobierno. Así que, por supuesto, lo inesperado va a suceder. Capítulo 333 Cabello Rojo y Drago Marina fue el primero en actuar. El héroe marino, el vicealmirante Garp, dirigió el equipo él mismo, acompañado por dos almirantes, Kizaru Aukiji. El héroe marino más fuerte, Garp, el más móvil, Kizaru, y Aokiji, que puede construir un punto de apoyo en el mar a voluntad, Marine ha enviado la alineación más fuerte y adecuada: construir el campo de batalla, atacar de frente las fortificaciones y perseguir al enemigo. Se han tenido en cuenta los tres aspectos. Esta vez el movimiento de Marine era inevitable. Pero en el momento en que los marines fueron enviados, otro hombre llegó a la puerta. Era un hombre de aspecto bastante extraño, con cabello y barba sobresaliendo uno tras otro, formando juntos una especie de media luna. El vicealmirante Garp se sorprendió al ver al hombre. ¿Cuánto tiempo sin verte, vicealmirante Garp? La actitud del visitante era bastante casual y directa, y se sentó en el costado de este barco ordinario con sus nalgas y cruzó las piernas tranquilamente. No esperaba que salieras en persona. Los ojos del héroe Garp están llenos de significado. El santo de Figalán y Geringer. El hombre frente a él no es otro que los dragones celestiales, la élite de la familia Figalán que fueron muy activos en el incidente del Valle de los Dioses. Después de eso, escuché que se había unido a los Caballeros de Dios. No son los Caballeros de Dios bajo el mando del Dios del Sol, sino la organización formada por los dragones celestiales 740 quienes seleccionaron a las élites del clan. Son la fuerza de combate más fuerte de los dragones celestiales, y también son la única organización que puede juzgar a los dragones celestiales. Ese chico Shanks, el pez gordo de los caballeros de Dios, reflexionó durante un rato. Lo traeré de vuelta yo mismo. El héroe Garpa sintió levemente. Después del incidente del Valle de los Dioses, se supo que un niño de la familia Figaland estaba desaparecido. Ahora parece que el niño ha sido encontrado. Sin embargo, los dragones celestiales que desaparecían aparecieron repentinamente frente a él, lo que significaba que el verdadero centro del gobierno podría estar cerca en este momento. Entonces, ¿por qué no salieron y capturaron ellos mismos a los piratas del pelo rojo? Después de pensarlo un poco, Gab llegó a la conclusión de que no debía atreverse. El gobierno temía que los Illuminati, que también perseguían al barco pirata pelirrojo, los notaran. Tenían miedo de luchar directamente contra el dios del sol. En otras palabras, ¿el horror de ese grupo ha llegado a este nivel ahora? Con un corazón extremadamente pesado y pensamientos complicados, el acorazado marino disfrazado de un barco ordinario zarpó lentamente, el objetivo, BJBC, los piratas del cabello rojo. Los piratas del cabello rojo no lo sabían en absoluto en ese momento, se habían convertido en el centro de la tormenta y navegaban tranquilamente por el mar del nuevo mundo en ese momento. Acababan de terminar de explorar una isla y ahora se dirigían a la siguiente. Ja ja, ¡Ja, ja, qué lugar más interesante! El francotirador Yasop con rastas sonrió alegremente. Aunque están fuera de peligro, todavía no quieren hablar. Los habitantes de la isla que acaba de desembarcar tienen una costumbre muy peculiar. Ninguno de ellos puede hablar y todos utilizan el lenguaje de señas para comunicarse. Esto se debe a que en la isla vive un pájaro particularmente feroz. Este tipo de ave tiene un oído muy sensible, pero su vista es extremadamente débil y depende del sonido para atrapar a sus presas. Después de que los piratas del pelo rojo llegaron a la isla, ayudaron a los residentes de la isla a deshacerse de todos los pájaros y, por supuesto, se convirtieron en los héroes de la isla. Pero aún así, los residentes de la isla todavía utilizan el lenguaje de señas para comunicarse y están acostumbrados a este tipo de vida. Después de ingresar al nuevo mundo, cada vez que inicies sesión, tendrás una nueva cosecha. Ben Beckman, el capitán adjunto del barco, también sonrió. No sé qué cosas y personas interesantes conoceré a continuación. Esta es una aventura, romper con la vida inmutable y perseguir siempre un mundo nuevo. Jajaja. Ja ja. Pronto sabrás de ese tipo de cosas. El pelirrojo Shanks estaba de pie en la proa del barco, con su mano en el sombrero sobre su cabeza, sosteniendo a una niña en sus brazos, luciendo muy enérgico. Capitán Roger, la era de los grandes piratas que usted inició parece haber llegado a su fin aquí. Pero el espíritu del pirata nunca desaparecerá. Seguiré navegando en esto. Para perseguir un paisaje más bello, para perseguir un mundo más bello. Pero esta vez sí lo es. El pelirrojo levantó la cabeza bruscamente. Hay un viento soplando en el cielo. Es normal que haya viento en el mar. Si no hay brisa marina, el velero no podrá navegar. Pero la ráfaga de viento actual no es correcta, es completamente errónea. ¿Quién es? La mano derecha del hombre pelirrojo presionó inconscientemente la empuñadura de la espada en su cintura. La expresión descuidada de su rostro desapareció en un abrir y cerrar de ojos, reemplazada por una expresión seria y fría. Este aliento no es ninguna broma. No me malinterpretes, Hinks el Rojo. El viento cayó del cielo. En la cubierta pelirroja, finalmente se condensaron en un hombre. La capa verde oscuro de su cuerpo ondeaba y el largo cabello negro ondeaba detrás de su cabeza. ¿Quiénes son ustedes? Yasov ya había levantado su mosquete inmediatamente, apuntando el cañón negro directamente a la persona que se acercaba. No solo él, sino el resto de los piratas del cabello rojo también sacaron inmediatamente sus armas, listos para luchar contra este tipo desconocido en cualquier momento. No importa cuán poderoso sea el enemigo, nunca le tendrán miedo. No quiero ser tu enemigo. El visitante extendió las manos, indicando que no era hostil. En realidad, vine aquí para salvarte. ¿Salvanos? Un hombre gordo llamado Lajilu frunció el ceño. No creo que haya una situación en la que tengamos que ser rescatados. El visitante dijo significativamente. Muchas veces nuestros ojos y oídos nos engañan, lo que vemos y oímos no es la imagen completa del mundo. ¿Qué tonterías le estás diciendo? Yasop estaba furioso. No importa cómo lo mires, estás aquí para hacernos bromas y engañarnos. No, afortunadamente, el vicecapitán a bordo, Beckman, es un hombre muy sabio e ingenioso, notó la sinceridad y sinceridad en el rostro del hombre frente a él, no es malo escucharlo. Él arqueó las cejas. Entonces, extraño, ¿qué es exactamente lo que hemos encontrado? ¿Un peligro que ni siquiera nosotros conocemos? La persona que vino, es decir, el hombre llamado Drago, finalmente sonrió levemente en este momento y, efectivamente, hay personas razonables entre los piratas. Dijo seriamente. Los Illuminati están cazando a los remanentes de los piratas de Roger, el gobierno mundial también ha estado involucrado y el payaso Boogie ha sido capturado por los Illuminati. ¿Qué? El hombre pelirrojo ya no pudo mantener la compostura, su frente incluso goteó sudor en un instante. Dijiste, Boogie. Capítulo 334 Cabello rojo sorprendido después de que la voz de Drago cayó, el cabello rojo ya había determinado que este tipo no debería estar fanfarroneando. Incluso si realmente es un mentiroso, debe ser un mentiroso que ha hecho su tarea. No hay muchas personas en el mundo que sepan que ellos y Bugi alguna vez fueron parte de los piratas de Roger. ¿Qué está pasando exactamente? Shanks exclamó inconscientemente. Al principio, fueron los Illuminati quienes empezaron a cazarte con gran fanfarría. Tal vez también te cazaban antes, pero el movimiento no era tan grande. Trago dijo. Este asunto atrajo rápidamente la atención del gobierno mundial, y se involucraron de inmediato. No es difícil de entender. Beckman asintió levemente. Lo que sea que quieran los Illuminati, sería bueno que el gobierno los detuviera. Cuando los Illuminati y el gobierno mundial empiezan a actuar al mismo tiempo, hay muy poco en el mundo que se les pueda ocultar. Trago dijo. Los piratas Boogie fueron descubiertos en el Eas Blue, y aunque el gobierno mundial también envió agentes allí para arrestarlo, los Illuminati fueron un paso adelante. El caballero de Dios, enviado personalmente, el trueno negro en él descendió sobre As Blue, destruyó directamente a los piratas Boogie y capturó al payaso Boogie. Los dientes de la pelirroja estaban apretados. Boogie, ese es su mejor amigo y amor de la infancia. Entonces ahora es el turno de Shanks, ¿verdad? Comparado con el pelirrojo, Beckman es mucho más tranquilo, pero aún así, tiene el mismo ceño fruncido. Drago asintió levemente. ¿Pero por qué? Yasob no pudo evitar preguntar. ¿No dijo Shanks antes que One Piece tenía una buena relación con ese dios del sol, e incluso lo consideraba su maestro? Los ojos de Drago se iluminaron en un instante, por lo que probablemente pudo adivinar lo que en él quería decir con no dejar que los restos de los piratas de Roger revelaran sus secretos. One piece conoce al dios del sol. Eilei dejó un mensaje cuando capturó al payaso Guy. Trago fue Franco. Dijo que no podía revelar sus secretos. ¿Secreto? Beckman también captó el punto al instante, miró a Shanks y le preguntó: ¿Qué secreto? La pelirroja hizo una pausa. ¿Qué secretos podrían saber del dios del sol? ¿Podría ser el verdadero nombre de un dios que nadie en el mar conoce? ¿Quién es Lin? ¿Es solo por el nombre? Por supuesto que no. La pelirroja sabía para qué servía. Probablemente porque, Shanks exhaló un suspiro de alivio. Todos fuimos al escondite del capitán Roger en ese entonces. Bueno, conozco la guarida de ese tipo, Dulin. Dulin. Trago apretó los puños. La emoción en su rostro estaba más allá de las palabras. Es este el nombre del dios del sol. Los piratas de Roger incluso estuvieron en su campamento base. Es todo un secreto. Bien. Es decir, se necesita un secreto de tanto peso para que valga la pena una pelea tan grande por parte de los Illuminati. Ahora el gobierno mundial y los Illuminati son como dos cazadores escondidos en el bosque oscuro. Quien revele su paradero primero será fusilado desde la oscuridad. Mientras Dulin, el dios del sol, busca constantemente el paradero del gobierno mundial, definitivamente no escatimará esfuerzos para borrar todo rastro de sí mismo en el mar. Es por eso que los piratas de Roger están en la mira. Incluso Uke no pensó en otra pieza de peso. Ese tipo, Dulin, fue capaz de encontrar la isla final con tanta facilidad y rapidez. ¿Realmente recopiló los cuatro puntos de referencia del texto histórico? Si es cierto, como dijo el misterioso hombre frente a él, los Illuminati habían cazado a los restos de sus piratas Roger hace mucho tiempo. Entonces, ¿es posible que Dulin se enterara del paradero de la isla final a través de uno de sus antiguos compañeros? El corazón de la pelirroja estaba un poco trastornado. Él creía mucho en sus predecesores y sabía que nunca cederían fácilmente. Por lo tanto, si realmente es como él lo adivinó, entonces no puede imaginarse lo que ocurrió allí. ¿No es ese el final? Yasop se llevó las manos a la cabeza y casi se derrumbó. Incluso la familia Charlotte, los piratas de las bestias y los piratas de barba blanca fueron fácilmente derrotados por ese grupo, ¿cómo podríamos vencerlos? Si bien es cierto, no importa qué tipo de enemigo sea, nunca tendrán miedo. Pero en realidad, cuando tienes frente a ti un enemigo poderoso y absolutamente imposible de derrotar, aún sentirás dolor. No solo los Illuminati, Beckman se pellizcó el puente de la nariz. No te olvides del gobierno mundial. Pedir flores. En el rostro de Yasopjunin no pudo evitar mostrar una sonrisa que era más fea que el llanto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Hizo la pregunta que todos en el barco querían hacer más en ese momento. Sí, ¿qué debo hacer ahora? Frente a los dos bandos de los Illuminati y del gobierno mundial, parecen no tener dónde escapar. En realidad, no es difícil resolver el problema. Beckman lo expresó de esta manera. Simplemente dígale al gobierno mundial la ubicación de la guarida del dios del sol y serán abrumados de inmediato. Los ojos de Yasov se iluminaron al instante. Así es. En ese caso, se enfrentarán a ataques del gobierno mundial de inmediato y, por supuesto, no tendrán energía adicional para lidiar conmigo. Sin embargo, si los Illuminati no son derrotados, entonces estamos a punto de iniciar su loca venganza. Cero. Beckman recordó. La sonrisa que Yasov mostró hace un momento desapareció en un instante, y toda la persona volvió a volverse apática. Se acabó, realmente se acabó. Entonces, ¿quién eres? Beckman miró a Drago. De las palabras de este hombre se desprende que no pertenece a los Illuminati ni es miembro del gobierno mundial. Su identidad es muy dudosa. Lo siento, me olvidé de presentarme. Drago dijo en tono de disculpa. Mi nombre es Drago, y soy una persona que aspira a de derrocar al gobierno mundial y eliminar a los Illuminati. No importa qué lado gane, solo traerá desastre a este mundo, y este mundo necesita un nuevo orden. Los miembros de los piratas del cabello rojo se miraron unos a otros con consternación. Este tipo está loco, ¿verdad? ¿Sabe lo que está diciendo? Pero no es algo fácil de hacer. Trago miró al pelirrojo muy solemnemente. Entonces, señor Shanks, necesito su ayuda, la ayuda de Urano. Las pupilas pelirrojas se encogieron instantáneamente. ¿Cómo lo sabe este tipo? Al notar sensiblemente la reacción del pelirrojo, Dorag exhaló un suspiro de alivio, pero al mismo tiempo su corazón ya estaba lleno de emoción. Lo adivinaste. Sé que ahora estás lleno de dudas, así que creo que podemos hablar de ello más tarde, pero antes de eso, sal de aquí. Adelante, ataca el buque de guerra de los marines. Capítulo 335 Regresando sin éxito y regresando con recompensas completas en la isla de Dios, Dulin todavía espera las buenas noticias de Estusi. No tengo mucha amistad con el pelirrojo, ese sujeto jamás jurará morir con tal de ocultar su paradero. Siempre que la pandilla pelirroja caiga en manos del gobierno mundial, la batalla decisiva final podrá organizarse de inmediato. Todos los problemas de este mundo finalmente se resolverán. Dulin estaba contento y rodeado de las sirvientas, disfrutando de una vida pacífica que no debería durar mucho. Es que nunca se hubiera imaginado que lo que él creía que sería un acuerdo perfecto había salido mal. La trayectoria de los piratas del cabello rojo ha sido confirmada, y el buque de guerra de la Marina se acerca rápidamente, con la intención de esperar a la isla a la que se dirigen a continuación y capturarlos. No es una tarea difícil en absoluto. Al fin y al cabo, incluso en el Nuevo Mundo, si quieres navegar, todavía necesitas registrar el puntero 250. Aunque el puntero de registro de la versión del Nuevo Mundo puede apuntar a tres islas diferentes al mismo tiempo. Pero una vez que su curso se confirme en la última isla por la que pasaron los piratas del pelo rojo, su destino será fácil de juzgar. Sin embargo, tal juicio se basa en el hecho de que los piratas del pelo rojo no cambiaron la línea defensiva a mitad de camino. Entonces, ahora la situación a la que se enfrenta Marine es la siguiente. ¿Por qué no has venido todavía? Buques de guerra disfrazados de barcos mercantes ordinarios habían estado llegando a la isla que se suponía sería el próximo destino de los piratas del cabello rojo durante varios días. Todos estaban listos para la siguiente batalla feroz, pero inesperadamente, los piratas del cabello rojo no aparecieron. Pelirrojo Shanks, nunca viniste, ¿a dónde fuiste? Tal vez encontraron algún tipo de problema en el camino, por lo que el tiempo de viaje fue más largo de lo esperado. Los marines decidieron dividir algunas de sus tropas para permanecer en la isla, mientras que el resto buscó en sentido inverso a lo largo de la ruta por donde debería haber venido el grupo Onkfay. Pero lamentablemente no se consiguió nada. Los piratas del pelo rojo parecen haber desaparecido y nadie sabe a dónde fueron. La noticia se difundió rápidamente al cuartel general naval en movimiento, y pronto a oídos de los cinco ancianos. ¿Qué? ¿Los piratas del pelo rojo desaparecieron? Los cinco ancianos estaban furiosos. ¿A dónde se fueron? Pero no importa cuán enojados estén, no pueden cambiar el hecho de que los piratas del cabello rojo no están por ningún lado y nadie sabe a dónde fueron. Los cinco ancianos solo pueden aceptar esta realidad. Maldita sea. ¿Podría ser que él fue capturado de antemano por el caballero de Dios enviado por ese tipo otra vez? Maldita sea. ¿No podría ser una coincidencia? Tal vez se encontraron con algo temporal y decidieron cambiar su rumbo e ir a otro lugar. Los cinco ancianos todavía no quieren que los piratas del cabello rojo caigan en manos de Dulin. Porque en ese caso, no importa cuál sea el propósito de Dulin, será más probable que se logre, que es algo que los cinco ancianos no quieren ver de todos modos. Pero lo que los cinco ancianos no sabían era que Dulin también parecía confundido en ese momento. Debido a la existencia del pequeño espía Estusi, las noticias del lado de Marines se extendieron rápidamente al lado de Dulin. ¿Qué? Dulin también frunció el ceño. ¿Los piratas del cabello rojo desaparecieron? En primer lugar, él nunca envió a nadie allí, por lo que, por supuesto, era imposible que los piratas del cabello rojo fueran capturados por sus hombres. Pero los piratas del pelo rojo no cayeron en manos del gobierno mundial, desaparecieron. Entonces solo hay una respuesta. Se encontraron con algún tipo de situación repentina. O bien había muerto en un accidente, o bien se había visto obligado a cambiar de rumbo a causa de un accidente. No importa cuál Dulin no quiera ver. Maldita sea, esos tipos. Dulin se sintió muy preocupado por esto. En realidad, todo esto podría haber terminado rápidamente y tuvo que darle otra patada en el medio. Decidí deshacerme de todos los piratas del cabello rojo después de que se me acabaran. Mira, sigue buscando y encuéntralos. Aunque es molesto, lo único que puedo hacer ahora es seguir buscando. Tienes que seguir adelante con el plan, ¿verdad? Como puedes encontrarlos una vez, puedes encontrarlos una segunda vez. Mientras los piratas del cabello rojo no sean eliminados directamente, mientras sigan navegando en el mar, entonces no podrán escapar absolutamente del brillo del sol. Pero, aún así, esta vez la acción es efectivamente un fracaso. Nadie sabe a dónde fueron onza y sus subordinados, todo lo que Dulim puede hacer es seguir buscando. Ya sea él o el gobierno mundial, esta vez se puede considerar que regresa sin éxito. Pero otra persona puede decir que es una experiencia gratificante. Trago y los piratas del pelo rojo fueron a una isla desierta deshabitada. Trago ya ha preparado un punto de referencia permanente que conduce hasta aquí, por lo que no le preocupa perderse en el mar. De camino a la isla, Dorak le contó a Ongfa sus aspiraciones con franqueza. ¿Y por qué sabría que el barco pirata de Roger estaba relacionado con Urano? Ya sea que el gobierno mundial continúe gobernando el mundo o que los Illuminati finalmente tomen el mundo, lo que le espera a la gente del mundo nunca será un futuro de paz y tranquilidad. Trago estaba muy solemne. Entonces, señor Shanks, necesito su ayuda. A juzgar por la reacción de Shanks cuando mencionó a Urano anteriormente, Trago puede estar seguro de que puede saber el paradero de Urano. ¿Estás aquí para buscar la ayuda de los piratas? Había un poco de sarcasmo en el tono de Beckman. Tus acciones son de alguna manera inconsistentes con el propósito glorioso y justo que dijiste. Porque ustedes no son un grupo de piratas comunes y corrientes, ¿verdad? Trago miró el cabello rojo significativamente. La pelirroja se quedó en silencio. Antes de que los piratas de Roger se disolvieran, el capitán Roger una vez le pidió que, 4.0, le pide que herede su voluntad, vaya a la isla final en el futuro y asuma la importante tarea de cambiar el mundo en el momento adecuado. Por supuesto, esta tarea no es obligatoria, y el capitán Roger también dijo que puede renunciar a ella si no quiere. Pero al menos encontró un sucesor adecuado. El mundo, ahora también necesita su elección. El mundo gobernado por los Illuminati realmente empeorará. La pelirroja no lo tuvo claro. Pero al menos una cosa sabía. Los Illuminati, sus enemigos. Ignore el resto, señor Dorad, ¿qué va a hacer? La pelirroja preguntó seriamente. Trago estaba muy contento, un poco de conversación es algo bueno. Esperar. Dorad respondió. Capítulo 36. Golpea de la manera correcta. Estoy enredado. Esperar. El pelirrojo no quedó muy satisfecho con la respuesta de Drago, sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Señor Drago, no entiendo muy bien a qué se refiere. 11. Sí, ¿no sería bueno detonar directamente sus conflictos, dejarlos pelear y cosechar los beneficios? Yasok también estaba un poco desconcertado. Drago luego explicó: Es la situación ideal para que ambas partes pierdan. Pero si ambos bandos realmente entran en guerra, el resultado final podría ser algo que no queremos ver. No olviden que cada uno de ellos tiene en sus manos un arma destructiva. Si un bando pierde, el otro seguramente sufrirá grandes pérdidas, pero me temo que aprovecharán la situación para apoderarse del arma del oponente. Dicho esto, ya estaba muy claro, y las expresiones de todos en Red Air Pirates no pudieron evitar cambiar ligeramente. Aún no estamos listos. Trago dijo seriamente. Todavía necesitamos más tiempo. Pero no puedo esperar más. El pelirrojo miró a Dorad y dijo con veinte muy en serio. Drago se quedó desconcertado por un momento. Entonces el pelirrojo se dijo a sí mismo: Entiendo lo que quiere decir, señor Dorad, es de hecho como usted dijo, tal vez esa sea una mejor manera de tratar el asunto. Pero no puedo hacer eso. El joven pelirrojo levantó la cabeza, miró a Drago y dijo con seriedad: Los superiores de los piratas de Roger ahora están siendo amenazados por los Illuminati, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Trago abrió y cerró la boca dos veces, pero aún así no dijo nada después de todo. Así como el pelirrojo puede entenderlo, él también puede entender los sentimientos del pelirrojo. El joven que está delante de mí navegó con los piratas de Roger cuando era un bebé. Todos los ancianos del barco son como ancianos para él. En este momento, las vidas de los ancianos están siendo amenazadas por los Illuminati, ¿cómo puede él simplemente quedarse de brazos cruzados? Trago no pudo pronunciar palabras de disuasión. Él solo puede permanecer en silencio. Señor Dorad, dado que usted puede obtener información confidencial incluso dentro del gobierno, eso significa que tiene a alguien dentro del gobierno. La pelirroja miró a Drago seriamente. Necesito tu ayuda. Drago permaneció en silencio. Si este es el caso, su plan marcará el comienzo de un cambio subversivo. Pero sabía que le sería imposible persuadir a Pelirrojo para que renunciara a sus mayores. Además, como todos en Los Piratas de Roger saben el paradero del dios Sol, el gobierno mundial no podrá atrapar a otro remanente de los piratas de Roger. En este punto, parece inútil intentar mantener a la pelirroja en secreto. Maldita sea. El plan originalmente previsto no ha tenido tiempo de ponerse en marcha, y el final ya está llegando. En este caso, déjalos pelear. Beckman dijo de repente en ese momento. Es simplemente que es demasiado injusto que solo el gobierno mundial haya obtenido la información. Vaya. Los ojos de Drago se iluminaron instantáneamente. Así es. Si este es el caso, entonces que ambos dejen en claro que los carros y los caballos van a luchar. En este caso, la intensidad de la batalla puede ser mayor. De esta manera, las pérdidas de ambas partes serán al menos mayores y les resultará más cómodo pescar en río revuelto. Entonces el plan ya está establecido. Revela la ubicación de la guarida del dios del sol al gobierno mundial para que puedan lanzar una incursión. Al mismo tiempo, cuando el gobierno lanza un ataque sorpresa, advierta a los Illuminati para que sepan que el ataque del enemigo llegará pronto. Dales tiempo para prepararse, pero no demasiado. De esta manera ambos podrán juntar fuerzas y tener una buena pelea. Tanto Redair como Dorag están bastante satisfechos con este plan. El cabello rojo se debe, por supuesto, a que, dado que la ubicación ha sido expuesta y será atacada por el gobierno mundial, entonces los Illuminati probablemente no tienen mucha energía para cazarlos, los remanentes de los piratas de Roger. Lo que satisface a Drago es que no hay otra opción mejor y este es el único camino que queda ahora. Es solo que ninguno de ellos sabía que la actitud del dios del sol era ligeramente diferente de lo que habían imaginado. De cualquier modo, comencemos. Al tomar esta decisión, Ongfa y Dorak sintieron una presión invisible. Esto es algo natural. Cuando sus acciones se lleven a cabo sin contratiempos, después de la batalla trascendental de hace 800 años, pronto comenzará la guerra que puede determinar la hegemonía mundial. El mundo entero se verá sumido en un gran caos por culpa de ellos. Trago cree que la guerra entre el gobierno mundial y los Illuminati será una batalla prolongada y feroz puede resultar difícil determinar el ganador desde el principio. O mejor dicho, incluso si están a punto de decidir el ganador, hará que sea difícil distinguir al ganador. Entonces en esta larga guerra, esta es su oportunidad. Entonces, en el momento en que Dulin pensó que su plan había fallado, su plan comenzó a funcionar nuevamente inexplicablemente. Los piratas del pelo rojo comenzaron a prepararse para entregar un mensaje al gobierno mundial. En cuanto a cómo transmitir el mensaje, es una cuestión muy sencilla. No a través del anciano padre de Dorak, el héroe marino. Después de todo, eso sería demasiado fácil de exponer, y Turak no es tonto. Dorak sugirió que la pelirroja utilizara un método más simple. El barco pirata de los piratas del pelo rojo se dirigió directamente hacia una base de la marina. Mientras los marines estaban aturdidos, el pelirrojo corrió directamente a la oficina del jefe de la base y tomó al desafortunado coronel Marine como rehén. Luego se ofreció a hablar con el cuartel general de la Marina. Esta solicitud 270 fue aprobada rápidamente. Entonces, la pelirroja se puso en contacto con el mariscal Ifaza a través del micrófono del teléfono. Pero en ese mismo momento, los cinco ancianos que se enteraron de la noticia inmediatamente monitorearon la llamada mediante escuchas telefónicas. Shanks, el pelirrojo, tienes la audacia de atacar la base de los marines. El mariscal Cetir tomó ventaja, deseando brindarle primero algo de experiencia psicológica al pelirrojo. No tiene sentido, dijo la pelirroja sin rodeos, olvídate de las tonterías adicionales. Sé que me estáis buscando y sé que los Illuminati también me están buscando. Conozco muy bien tu propósito, por eso lo dije directamente. El secreto de Dulin, es decir, el tipo al que llamas el dios del sol, el secreto que no quieres que sepas es que su guarida está en la isla del cielo. Zepir, al otro lado del teléfono, se quedó paralizado. Los cinco ancianos que se encontraban muy por encima de cierto cielo también quedaron atónitos. El shock, o la sorpresa, llegó demasiado rápido. Es la isla del cielo en el mar blanco, a 10.000 metros sobre la isla de Gaia. Lo creas o no, pero este es el secreto que conocemos. Sin siquiera esperar a que Zephyr hiciera alguna pregunta, y menos aún esperar a que los cinco ancianos hicieran algún movimiento, la pelirroja colgó el teléfono directamente. Luego los piratas del pelo rojo se alejaron y desaparecieron en el mar. Sin embargo, los cinco ancianos e incluso hoy me están atrapados en un enredo. Capítulo 337. Situación inesperada: realmente estaba atrapado en una gran maraña. Confirmando que el bastardo, o, oh, ahora sabe que es la guarida del tipo llamado Dulin, fue su objetivo más urgente desde el principio. Pero ahora descubrió que no era tan feliz como imaginaba. Ese tipo ha dominado la habilidad de moverse en el espacio, y es extremadamente difícil matarlo de frente. Im siempre ha tenido mucha confianza en su propia fuerza, pero desafortunadamente, no ha dominado el poder de bloquear el espacio. La batalla anterior en Shuixian Xingdao le recordó a Yin que incluso si fue un ataque repentino, ese tipo todavía tenía el poder de reaccionar y luego esquivar. Aunque su antigua guarida ya ha sido confirmada, si el ataque furtivo falla, no será tan fácil atrapar los pies de ese tipo. No puedes atacar directamente. Tomé una decisión. Mira y sigue mirando hasta que encuentres la capacidad de restringir el movimiento espacial de ese tipo antes de lanzar un ataque. Al mismo tiempo, acumula fuerzas y trata de resolverlo de una vez por todas. Sí. Los cinco ancianos inclinan la cabeza y prometen. Como era de esperar del señor Im, usted es realmente cauteloso. Así es, para enfrentarse a un tipo así, hay que poner 120.000 puntos de energía. Además, la búsqueda de los restos de los piratas de Roger no se puede detener. Pensé por un momento y luego di una segunda orden especialmente los piratas del cabello rojo, Urano puede que no haya caído en manos de ese tipo, aunque es imposible estar seguro, pero esta oportunidad no se puede dejar pasar. Sí. Los cinco ancianos no podrían estar más de acuerdo. Entonces, cuando Dulin originalmente pensó que su plan perfecto había fracasado, la relación repentinamente dio un giro para mejor. Pero después de este punto de inflexión, siguió otro. La isla de Dios, Dulin recibió un informe de Stusi. Los piratas del pelo rojo irrumpieron en la base de la marina y luego se pusieron en contacto con el mariscal de la marina. Una noticia tan importante no se puede ocultar. Stussy comprendió desde el principio todo el panorama del asunto y rápidamente informó la noticia a su dios más respetado. Muy bien, exclamación de cierre. Dulin está satisfecho. Aunque no sé por lo que pasó el chico pelirrojo, viéndolo ahora, su objetivo efectivamente se ha logrado. Aunque hubo algunos giros y vueltas en el plan, todo seguía avanzando según su plan. En este caso, el gobierno ya sabe dónde está su guarida y puede lanzar un ataque sorpresa aquí en cualquier momento. En otras palabras, la batalla decisiva no debería estar muy lejos. Solo una pregunta: ¿cómo sabía Pelirrojo que lo estaban persiguiendo? Después de todo, los piratas del Pelo Rojo no son un grupo pirata a gran escala como la familia Charlotte o los piratas de las bestias. Solo tienen un barco y ningún canal de inteligencia. ¿Cómo se enteró de eso? Luego cambió su rumbo a mitad de camino y finalmente tomó la iniciativa de contactar a Marine. Parece que todavía hay gente que secretamente quiere pescar en ríos turbulentos. Dulin sonrió significativamente. Pero eso no importa, mientras el gobierno mundial esté limpio, el resto del mundo no es más que un montón de gallinas y perros. Luego lo único que tienes que hacer es esperar. No debería ser demasiado largo. ¿No debería ser demasiado largo? ¿No debería ser demasiado largo? ¿Han pasado dos meses en un instante y el gobierno mundial sigue en pie? Dulin estaba un poco confundido, ¿cuál es la situación? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Ya conoces tu guarida? ¿Por qué no te quedas quieto? ¿Por qué no te apresuras y traes su arma definitiva y lo golpeas condescendientemente con un cañón pesado? Podría ser que Ming Ming no hubiera luchado contra él antes, pero ya estaba asustado de sí mismo. No, a juzgar por el mensaje de Joy Boy, y no es un tipo tan cobarde. ¿Qué está esperando? Cuando Dulin se sorprendió, el otro grupo de personas también cayó en asombro. Los piratas del pelo rojo han estado escondidos con Dorag en una isla desierta deshabitada durante algún tiempo. No es que Drago no quiera llevarlos de vuelta a su guarida, es solo que el pelirrojo todavía se muestra algo cauteloso con él después de todo. Ambos esperan que llegue el mayor caos. Todos están esperando que ocurra esa guerra devastadora. Pero todo sigue como siempre. El mar todavía está inquietantemente silencioso, y el gobierno mundial y los Illuminati permanecen en calma, sin intención alguna de ir a la guerra. ¿Qué está sucediendo? La pelirroja estaba profundamente confundida, podría ser que el gobierno mundial no crea la información que di. Lo haré. Trago también estaba confundido y de inmediato puso en marcha sus capacidades de inteligencia para entender qué estaba haciendo el gobierno recientemente. No tardó mucho. Después de todo, el vicealmirante Garp, la fuente de información de Dorad, ocupa un alto cargo dentro del gobierno mundial. Entonces, Trago se quedó desconcertado. El gobierno no tenía intención alguna de ir a la guerra, y ni siquiera se movió para reunir tropas. Si hay que tomar alguna medida, la búsqueda de los restos de los piratas de Roger no se ha detenido. Los piratas del pelo rojo estaban profundamente consternados. ¿Cuál es la situación? Ya conocéis la guarida de ese grupo, pero aún así no os movéis. Yasod agarró su cabello con ambas manos y alborotó sus rastas cuidadosamente peinadas. ¿Cuál es la situación ahora? ¿El gobierno mundial es tan desdeñoso con esa información? ¿Quizás tengan miedo? Beckman dijo suavemente. Tengo miedo de no poder derrotar a mi oponente, así que voy a esperar hasta que sea el momento adecuado para hacerlo. Me temo que eso es todo. Trago dejó escapar un largo suspiro. ¿Cuánta presión ejercieron esas personas sobre el gobierno? Es la primera vez que el gobierno se muestra tan vacilante en el mundo que ha gobernado el mundo durante 800 años. Entonces estaremos en problemas. Zhao Lajilu sonrió con ironía. El gobierno mundial todavía nos está persiguiendo. Los Illuminati no saben nada y no dejarán de cazar a los piratas de Roger. Entonces, ¿por qué el gobierno no está dispuesto a abandonar la caza? Yasob gritó. Acabamos de hacerles un gran favor. Probablemente porque, Trago miró al pelirrojo. Saben que Urano probablemente está en manos de los remanentes de los piratas de Roger. La pelirroja se quedó en silencio. La situación es realmente mala ahora. Por el lado de Dulin, finalmente descubrió lo que está haciendo ahora el gobierno mundial a través de la gente encubierta, señora Stusi, en el centro. ¿Aún siguen capturando a los remanentes de los piratas de Roger? ¿Es porque sospechan que Urano está en sus manos? Entonces, ¿qué pasa con la capacidad de buscar frutas del diablo de varios sistemas espaciales? ¿Podría ser que estés tratando de bloquearme? Capítulo 338: Ayúdenme. Acción de pelirrojas, no importa cómo lo pienses, el gobierno gastó una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales para buscar frutas del diablo en varios sistemas espaciales, y todo fue para ellos mismos. Dulín rápidamente tomó tal decisión. Después de todo, no puede ser el capricho del señor In, y él va a crear una tropa de poder de fruta demoníaca de tipo espacial, ¿verdad? Parecía que le habían puesto demasiada presión. La capacidad de moverse en el espacio es realmente muy difícil, y es normal que el señor Im sienta una gran presión debido a esto. Tenía miedo de no poder destruirse a sí mismo una vez, por lo que después de escapar, sería casi imposible para él tener una segunda oportunidad como esta. Así que iba a esperar hasta estar completamente seguro antes de hacer algo. Esto es muy comprensible. Pero comprender es una cosa y lo que realmente está en tu mente es otra. Dulin originalmente pensó que esta vez finalmente podría resolver todos los problemas a la vez, pero quién sabía que el bastardo de Im nos movió. ¿Es tan cauteloso? De lo contrario, ¿por qué no lo intentas? Soy muy fácil de ser atacado por sorpresa y nunca tendré dificultades. Dulin realmente quería decirle esto a Im, pero no tuvo la oportunidad. En cualquier caso, la situación actual es que es imposible terminar el largo enfrentamiento 610 de una sola vez, y el fantasma sabe cuándo ese tipo y me estará listo para irse. Después de todo, Dulin siente que no hay muchas habilidades en este mundo que puedan restringir su teletransportación. No es el mundo o Shinigami de al lado, hay algo llamado barrera. Estoy tratando de encontrar la fruta del diablo que lo retiene como si estuviera atiborrándose, ¿cuándo habrá un resultado? Molesto, eso es lo que es muy molesto. El plan perfecto sale mal. Dulin también se sintió muy impotente ante esto. Ahora solo me queda intentar ponerle remedio. Ve a ayudar a ese tipo. Dulin llamó a Maa y le dio instrucciones. Usa nuestro poder para ayudar a Maa a encontrar su fruta del diablo favorita o varios objetos extraños. Uno, Dulin sintió que era el oponente más considerado en la historia de este mundo. ¿Cómo podía alguien ser tan desinteresado, incluso ayudando a sus enemigos a encontrar algo para lidiar con él? Dulin incluso quiere llamarse un gran santo. Sí. Ma nunca tuvo dudas sobre las órdenes de Dulin e inmediatamente bajó para prepararse para la acción. Sin embargo, mientras buscaba todo tipo de tesoros raros que pudieran restringir sus habilidades, Dulin no relajó su búsqueda de los piratas de Roger. Aunque ya no tiene mucha obsesión con Urano, Wan Lin siente que tiene que hacer un conjunto completo de actuación. Por supuesto, el gobierno no puede dejar que el gobierno sepa que ya sabe que sabe acerca de su ciudad natal. Por lo tanto, en los próximos días, la vida de los restos del barco pirata de Roger puede no ser fácil. Por otro lado, los piratas del pelo rojo y el lado de Drago han zarpado de la isla desierta y se han embarcado en un nuevo viaje ni el gobierno mundial ni los illuminati jamás dejarán ir a los antiguos miembros de los piratas de Roger. De pie en la proa del barco, "Trago", le dijo al hombre pelirrojo que estaba a su lado: "Este asunto es algo que no podemos cambiar ahora". "Por supuesto, no se puede cambiar. Si quieren cambiar este tipo de comportamiento, me temo que tendrán que dar el paso y convertirse formalmente en enemigos de las dos fuerzas principales". "Pero eso es imposible". Por ahora, incluso aunque estén pescando en aguas turbulentas y en la oscuridad, están caminando sobre hielo fino. Si realmente quieres saltar y enfrentarte directamente a las dos fuerzas principales, serás aplastado en un instante. Ya sean los Illuminati o el gobierno mundial, están lejos de poder competir. Lo único que podemos hacer para evitar que esto suceda es. Trago hizo una pausa. La pelirroja respondió: Reunamos primero a todos los ex-socios, KF. Los miembros de los piratas de Roger ya habían tomado caminos separados y se habían dispersado por todos los rincones del mar cuando los piratas se disolvieron. Seguramente no lo saben ahora, pero han sido tomados como blanco por los dos grupos más terroríficos del mundo. Esto es demasiado peligroso. A juzgar por el poder de los Illuminati y del gobierno mundial, mientras quieran encontrarlo, no tiene ningún sentido esconderse a ciegas. Después de todo, los miembros de los piratas de Roger son inusualmente famosos en este mundo, y ninguno de ellos es de ninguna manera desconocido. Por mucho que intenten ocultar su paradero, tarde o temprano revelarán algunas mentiras. Después de todo, es imposible para ellos encontrar una isla desierta para vivir aislados, ¿verdad? Mientras vivan en sociedad humana, mientras puedan llevarse bien con los extraños, entonces no serán capaces de ocultarse perfectamente. Con el poder del gobierno mundial y los Illuminati, solo será cuestión de tiempo antes de que se resuelvan. Y eso es algo que los pelirrojos definitivamente no quieren ver. Ahora solo le queda encontrar a todos los ex socios principales y sacarlos juntos de esta crisis. Afortunadamente, cuando los piratas se disolvieron, todos dijeron lo que querían hacer a continuación. El pelirrojo se sintió profundamente agradecido por esto. Pensé en ir a visitarlos tarde o temprano cuando fuera al mar, para que el paradero de todos fuera recordado claramente. Trago asintió levemente. Esto ciertamente es algo bueno. Aunque Roger ya no está allí, los antiguos piratas de Roger se están reuniendo y, por supuesto, seguirán siendo una fuerza aterradora. Si puedes ganarlos para que se conviertan en tus aliados, eso sería lo mejor. Con el poder que ya tengo, hay una alta probabilidad de que Marine se ponga de mi lado, además de los restos de los piratas de Roger. Si Urano está nuevamente en sus manos, entonces podrían no tener el poder para luchar contra esas dos fuerzas. ¿A quién debo acudir primero? Trago miró a la pelirroja. Se suponía que primero debía ir a ver al señor Rayleigh. El pelirrojo frunció el ceño. Debería estar en el archipiélago Sabaodi, pero no lo encontré cuando fui allí antes, no sé a dónde fue. Se dice que el hombre de Dulin fue al archipiélago Sabaodi en ese entonces. No le presté mucha atención antes, pero ahora que lo pienso, tal vez, la expresión de la pelirroja se volvió un poco triste. Drago frunció los labios, sin saber cómo consolarlo por un rato. Primero vayamos a ver al tío Java. La pelirroja miró a Drago. Necesito discutir con él sobre Urano. Drago estaba muy contento. Capítulo 339 Los piratas de Roger se reúnen por supuesto, Dulin no sabía lo que estaban haciendo Onkfay y Dorak. Pero en realidad, incluso si lo supiera, tal vez no le importaría demasiado. Es bueno que estos gatos y perros tan inexplicables se junten. Al fin y al cabo, de esta manera se pueden limpiar todos de una sola vez. Si siguen dispersos en el mar, será muy problemático hacerlos públicos. El pelirrojo no se jacta de nada. Cuando los piratas de Roger se disolvieron, se esforzó mucho por registrar lo que decía cada uno de los veteranos, lo que querían hacer después de retirarse y a dónde irían. En una isla del nuevo mundo, Red Air y Dorag encontraron a un miembro de alto rango de los piratas de Roger. Jajajaja. Ja ja ja. Shanks. Vi muchas noticias tuyas en los periódicos antes, y ahora eres un pirata que puede valerse por sí mismo. El hombre abrazó a Shanks con entusiasmo y se rió. El hombre tiene el pelo largo y negro y su rostro ya no se considera joven. Lleva unas pequeñas gafas de sol en el puente de la nariz que le quedan geniales. Al ser abrazado por un hombre, Shanks no pudo evitar mostrar una sonrisa amable. Cuánto tiempo sin verte, señor Java. Trago miró al hombre que tenía delante. La tercera persona de los piratas de Roger, el cobre del trío de oro, plata y cobre, Copper Java. Esta es la primera vez que veo un pirata legendario en el mar sin duda. Entonces, Shanks. Java soltó a Shanks en sus brazos, la sonrisa en su rostro se desvaneció levemente y preguntó seriamente. ¿Pasó algo? El niño que tenía frente a él era el que había visto crecer, el que había criado con Riley y Roger desde la infancia. Aunque Shanks tenía una sonrisa en su rostro, había una depresión persistente entre sus cejas. Algo le debe haber pasado. Señor Java, el pelirrojo respiró profundamente y luego dijo todo lo que había sabido durante todo ese tiempo. Así que las cejas del tercero al mando de los piratas Roger también se fruncieron. ¿Pasó tal cosa? Java se bajó las gafas oscuras del puente de la nariz hasta la frente, sus ojos estaban llenos de preocupación. Quizás le pasó algo a ese tipo Rayleigh. Se dice que el día que Dulin fue al archipiélago Sabaodi, hubo una batalla en la isla. La voz del pelirrojo era bastante baja, pero en ese momento no pensé que estuviera lleno de malicia hacia nosotros. Java asintió levemente. Todos somos demasiado descuidados. Ya cuando los Illuminati subieron al escenario para enfrentarse al gobierno mundial, deberíamos habernos dado cuenta de que nosotros, que sabemos dónde está su campamento base, por supuesto seremos castigados por ellos. No lo pierdas de vista. En aquel entonces Roger dijo que ese chico se convertiría en un gran tipo, y ahora sus logros han superado por completo la imaginación de Roger. Mayor Java, ahora no es momento de suspirar. Yasop estaba un poco ansioso y no pudo evitar decir. Hablemos sobre qué hacer a continuación. Shanks, tomaste la decisión correcta. La voz de Java se hundió, levantó la mano y le dio una palmadita a Shanks en el hombro. Ya que todos hemos sido atacados, por supuesto que deberíamos reagruparnos para protegernos del peligro. Y, una luz feroz brilló en sus ojos. Nosotros, los piratas de Roger, siempre hemos sido los únicos que intimidamos a los demás. ¿Cuándo será el turno de los demás de intimidarnos a nosotros? Por supuesto que el asunto esta vez debería ser como ese chico Dulín, por favor busque justicia. Trago, por su parte, estaba muy contento. Si es así el plan para vencer a los piratas de Roger ya está medio cumplido. Veo. La pelirroja asintió levemente. Pero no va a ser fácil. Drago dijo de repente. El autoproclamado dios Dulin y sus subordinados tienen un poder extraordinario, incluso el gobierno mundial le tiene miedo. Entonces, ¿quién eres? Java miró a Drago con sorpresa. Dorak, mono de F. Dorak. Dorak se presentó seriamente. Mono, el único que quedaba de oro, plata y cobre no pudo evitar quedarse atónito en ese momento. ¿Perteneces a ese tipo Garp? Ese bastardo también es un viejo conocido. Trago asintió levemente. Ya sea el gobierno mundial o los Illuminati, el poder que poseen está definitivamente más allá de nuestro alcance en este momento. Por eso creo que para derrotarlos debemos unir todas las fuerzas que se puedan unir. No quieras decirlo, muchacho. El rostro de Java estaba un poco rígido y su tono estaba lleno de incredulidad. Incluso incluye a Marine, ¿verdad? Cero buscando flores, Doraga sintió. Esto es realmente algo en lo que nunca había pensado. Java se rascó la frente. En el Valle de los Dioses, aunque hubo una alianza a corto plazo, fue forzada e impotente, así que en realidad quieren luchar codo a codo. Trago hizo todo lo posible por reprimir la alegría en su corazón y trató de parecer tranquilo. Pero no tenemos demasiadas opciones, ¿verdad? Así es. Java asintió pesadamente. La fraternidad y la venganza deben reunir una fuerza de sangre. Es precisamente porque conocemos la fuerza del oponente que necesitamos reunir fuerzas. Vamos, Shanks. Java dijo en voz alta. Aunque en su momento se dijo que nuestra era había terminado, pero ahora que nos vemos obligados a salir de nuevo de los ríos y lagos, hagamos un gran alboroto. Cero, vaya. Shanks respondió en voz alta. Como dijo el tío Java, ya que no hay otra manera ahora, simplemente resistan. Dejemos que ese chico Adulín eche un buen vistazo a nuestra columna vertebral. La mano pelirroja ya había apretado la empuñadura de la espada en su cintura. Java es un hombre vigoroso, regresa rápidamente a su hogar apartado, empaca su equipaje, sube al bote con el pelirrojo dorado y navega rápidamente a través del viento y las olas. Ve a buscar a los viejos primero. Java se paró en la proa. Y luego, Shanks, dijo en voz alta sin girar la cabeza. Roger te confió el huevo de urano, ¿verdad? Cuando Dorado oyó esto, no pudo evitar aguzar el oído por miedo a perderse alguna palabra. Sí. Shanks asintió levemente. El capitán Roger colocó los huevos de urano en una isla y me pidió que los cuidara de vez en cuando. Hizo una pausa. Ya ha eclosionado y crece muy rápido. Por supuesto. Java dijo. Urano heredará el poder de sus antepasados, básicamente no existe tal cosa como crecer. Lo siguiente que tendremos que hacer será confiar en su fuerza. Veo. La pelirroja asintió levemente. Tengo una buena relación con Urano. Eso es bueno. Java asintió con satisfacción. Trago también estaba muy feliz. Capítulo 341 La isla de la niebla. Nebrundía. El mundo cayó en una calma inquietante. La expansión de los Illuminati se ha detenido y ahora están digiriendo en silencio el territorio que acaban de capturar. Los sacerdotes salieron por todas partes predicando la doctrina de la fe en Dios a los habitantes de los países recién ocupados, para que todos pudieran bañarse en el resplandor del sol. Todo el mundo sabe que en el futuro debería haber dos o tres años de tranquilidad, después de todo, así fue en el pasado. Cuando la sociedad de la luz se expande, es vigorosa e imparable, pero cuando se calman, son silenciosos y no causan problemas. Pero lo que la gente que vive en el mar sabe mejor es que ese silencio solo durará poco. Los Illuminati eventualmente se expandirán nuevamente, y su objetivo siempre ha sido el mundo entero. Ya han ocupado la mitad del mundo, así que la próxima vez que den otro paso 663 hacia el mar, puede ser el momento en que el mundo entero esté en su bolsillo. En ese momento, una batalla trascendental será absolutamente inevitable. Aunque el gobierno mundial ha mantenido una actitud de apaciguamiento en los últimos años, no importa lo que hagan los Illuminati, lo ignorarán. Incluso el viejo mío ya no está, no sé dónde esconderme. Pero cuando el mundo entero esté a punto de caer en manos de los Illuminati y ser gobernado por el dios del sol, el gobierno mundial nunca se detendrá y la batalla final aún comenzará. Para ese momento, el mundo entero probablemente estará cubierto por las llamas de la guerra, y la gente del mundo no podrá hacer nada al respecto, y todo lo que podrán hacer es esperar la decisión del mundo. Esto es absolutamente imparable, algo que definitivamente llegará. Pero la gente en el mar no se daba cuenta de que la guerra estaba a poca distancia. Si no fuera por ese maestro Jim que realmente era lo suficientemente cauteloso como para estar dispuesto a actuar solo cuando tenía plena confianza, tal vez la batalla para determinar la hegemonía mundial ya se habría librado. Después de todo, aunque se dice que es una guerra que afectará al mundo entero, en realidad es solo el enfrentamiento entre los grandes jefes de ambos bandos lo que determina el resultado de la guerra. Todos los enfrentamientos en otras partes del mundo no son nada comparados con esto. Y este es también el asunto que preocupa en estos momentos a los dirigentes de ambos bandos. Jim busca una seguridad total, y Dulin espera que Jim la tenga antes. Tanto el gobierno mundial como los Illuminati comenzaron a buscar en el mar, buscando la capacidad de restringir la capacidad de Dulin de moverse en el espacio. Sin embargo, aunque las dos fuerzas más poderosas del mundo cooperaron tácitamente y unieron sus fuerzas para iniciar la búsqueda, todavía hubo muy pocos resultados. La fruta del diablo es realmente difícil de encontrar. Aunque he encontrado uno o dos tipos de frutas del diablo relacionadas, son básicamente inútiles. Una cosa que decir, Bulin sintió que debería estar más decepcionado que Im. ¿Quién puede entender este sentimiento? El tiempo continúa avanzando así y el calendario del círculo marino ha llegado en 1505. Durante este año, Jinai estuvo generalmente tranquilo. Si hubiera habido algún disturbio, probablemente se debería a que la cacería de los marines iniciada por los Illuminati fue bastante efectiva. Muchos funcionarios de alto rango del nivel de contraalmirante y vicealmirante de la Marina han sido perseguidos. Muchos marineros que se dieron cuenta de que la era de la gran piratería había terminado y que los días de la piratería estaban llegando a su fin simplemente cambiaron de carrera y se convirtieron en cazadores marinos. Decidieron finalmente hacer una buena fortuna y luego se jubilaron y renunciaron. Marine estaba muy molesto por esto, pero no había nada que pudiera hacer. Aparece la puerta y entonces comienza una batalla decisiva. El cuartel general naval tiene muy claro que hay una enorme brecha en poder de combate entre ellos y los Illuminati en este momento. La fuerza de los tres almirantes aún no ha alcanzado su punto máximo, y todavía hay una gran brecha en comparación con los caballeros de Dios. Sin olvidar al Dios Invencible. Tolerancia, ahora solo puedo tolerar, esperemos hasta que la fuerza se desarrolle a un nivel suficiente. Al menos esperen hasta que los tres almirantes tengan la fuerza real para igualar este título. La Marina simplemente reunió a todos los oficiales superiores e incluso disolvió la base de la Serie G. De todos modos, ahora hay cada vez menos piratas en el mar, y la tarea de proteger a la gente ya no es tan severa. Los marines que solían navegar erguidos en el mar para defender la justicia y proteger al mundo ahora incluso se han vuelto medio clandestinos. Hace diez años, no, incluso hace solo cinco años, ¿quién habría pensado en algo así? Pero aparte de eso, en general, el mundo sigue estando en paz, hasta que un día, el aburrido Dulín escuchó un mensaje de Ma'ad. Dios, en el nuevo mundo encontramos una isla. La actitud de su excelencia Dios tiene es respetuosa. Esa isla es un poco especial, creo que podría ser útil para su plan. ¿Especial? Dulin tiene algún interés, especialmente dónde? El nombre a esa isla es Negrundía, y los habitantes de los alrededores la llaman la Isla de la Niebla, porque en esa época la isla estaba cubierta de una densa niebla durante todo el año. Maad continuó. Era una isla desierta y había muy pocas plantas en la isla, sol o algunos imponentes bosques de piedra. Isla de Niebla. Dulin arqueó las cejas, como si lo hubiera escuchado. Lo más especial de esta isla es que en ella vive una planta especial. ¿Planta? Dulin parpadeó. ¿Qué tipo de planta? Es una vid. Maad extendió sus manos, sosteniendo en sus manos un paquete de verduras verdes. Vaya. Dulin estaba un poco sorprendido. Porque la vid en la mano de Maad ha comenzado a retorcerse como una serpiente y está saltando rápidamente hacia Dulin. Pero antes de que pudiera acercarse a Dulin, Mahat lo agarró de inmediato. Esta vid especial puede detectar el poder de la fruta demoníaca e iniciar un ataque. 5, 8. Mahat dijo. Y este tipo de vid también tiene propiedades similares a la piedra del mar, todas las habilidades enredadas serán restringidas. ¿Es eso así? Dulin asintió levemente, un poco interesado, ya recordaba dónde escuchó el nombre. En la vida anterior hubo un episodio especial de la animación de One Piece, y el lugar donde ocurrió fue esta isla de niebla. El oponente al que se enfrentó el chico del sombrero de paja fue un vicealmirante de la Marina llamado Konmin. Dulin pensó. ¿Debería ser útil? Por supuesto, esto no significa que sea de alguna utilidad para él, sino que debería ser de alguna utilidad para el gobierno mundial. Entonces que el gobierno mundial encuentre la isla. Dulin dijo. Ay, estoy muy preocupado por ese tipo. Capítulo 342: La determinación de IM. Como Dulín ya quería que el gobierno mundial descubriera esa isla, por supuesto el gobierno mundial pronto encontró la isla llamada Nebrandia. Como era de esperar, esta isla atrajo inmediatamente la atención del gobierno mundial, y las vides especiales que vivían en esa isla fueron enviadas rápidamente a IM. Todavía escondía su cuerpo en la misteriosa túnica negra, observaba en silencio la serpiente que se retorcía frente a él y quería abalanzarse sobre él, pero los cinco ancianos lo detuvieron de inmediato, por lo que se enredó con las enredaderas de los cinco ancianos. Bien, los cuerpos de los cinco ancianos que estaban enredados en las enredaderas quedaron flácidos, y solo tuvieron tiempo de dejar escapar un gemido ahogado antes de desplomarse y sentarse en el suelo tiene la misma habilidad que la piedra marina, que puede restringir el poder de la fruta demoníaca. Restringidos por las enredaderas que envolvían sus cuerpos, los cinco ancianos no entraron en pánico por ello, por el contrario, estaban un poco felices. No solo no puede activar la habilidad, sino que la fuerza física de 22 parece haber sido eliminada y ahora el cuerpo se siente muy débil y se vuelve muy difícil moverse. Es una bonita planta. Ima sintió levemente y la túnica negra que cubría su cuerpo también se sacudió suavemente. Debería ser adecuada para estirarse para lidiar con los usuarios de habilidades. Sin embargo, puede que no sea tan fácil usarlo contra Dulin. Volvió a negar con la cabeza ligeramente. Incluso el bombardeo del arma definitiva es difícil de ser efectivo contra ese tipo. Todavía esperas que estas enredaderas de movimiento lento puedan contener a ese tipo, Dulin. Esto es como un sueño hecho realidad. Sin mencionar tratar con chicos que han estado con él durante muchos años, incluso si quiere tratar con los caballeros de los dioses que están arrodillados bajo él, me temo que será tan difícil como el cielo. Si solo se trata de vides, ciertamente no es suficiente. Entre los cinco ancianos, habló un hombre con una túnica blanca, que siempre sostenía un cuchillo y llevaba un par de gafas en el puente de la nariz. Su nombre es Izambaron Ubenasou Langsan, la valquiria de las finanzas entre los cinco ancianos. Pero también podría ser una posibilidad. Si la habilidad de restringir la vid puede extraer los factores que la sustentan para tener esta habilidad y usarla, entonces tal vez pueda jugar un papel inesperado en conjunto con la fruta del diablo de tipo espacial que encontramos. Reflexioné por un momento. De hecho, si no puedes limitar la habilidad de ese tipo, entonces definitivamente puedes intentar limitarlo. Mientras puedas acercarte a él a través de la habilidad espacial, entonces hay esperanza de suprimir su habilidad. Llevarlo a un entorno donde no puede usar sus habilidades ha demostrado ser bastante difícil en el mundo. Entonces simplemente cambia tu manera de pensar y suprime directamente la capacidad de este tipo. El fruto de la puerta. Otros cinco ancianos comenzaron. Creo que esta fruta del diablo es nuestra esperanza. Incluso para un tipo tan fuerte como Dulín es absolutamente imposible darse cuenta de los acechadores que acechan en los diferentes espacios. Usando esta habilidad, tenemos la base para acercarnos a ese tipo sin ser descubiertos por él. Emma sintió levemente otra vez. Y en una fracción de segundo, pónganle un collar a ese tipo. Otros cinco ancianos hablaron, y su tono estaba lleno de sorpresa. No. Eso es demasiado arriesgado. Incluso podemos desarrollar una medicina especial a partir de esta planta. Infiltrarse en secreto a través de la habilidad de la fruta de la puerta. Y acabar con el maestro de la comida de ese tipo. Es una buena idea. Ahora incluso la voz de In no podía evitar tener algo de alegría. Este no es de ninguna manera un plan imposible. Incluso se puede decir que la tasa de éxito del plan es bastante alta. Con este tipo de vid, no sería difícil desarrollar una droga que pueda restringir la capacidad del usuario de la fruta del diablo. Y la existencia de la fruta de la puerta realmente les dio la posibilidad de infiltrarse en el viejo de Dulin silenciosamente. Entonces, mientras Dulin tome ese tipo de medicina, mientras pierda su habilidad, el resultado, por supuesto, se decidirá directamente. Incluso puedes simplemente agregar veneno. Aunque los monstruos en el mar son increíblemente fuertes, y casi ningún veneno puede ser efectivo, pero ¿qué pasa si? ¿Quién podrá extraer de la vid medicina útil? en preguntó. Los cinco ancianos se miraron unos a otros y respondieron al unísono. Gumisakuran. Después de que los Illuminati secuestraran a Vegapunk, este tipo era el único científico de alto nivel en el gobierno. Muy bien, asentí levemente. Entonces dale esta tarea y déjale conseguir algo de medicina que pueda ponerse en uso en el menor tiempo posible. Sí. Los cinco ancianos asintieron al unísono. La emoción y la alegría en sus rostros eran difíciles de ocultar. Después de buscar durante tanto tiempo, finalmente encontré la esperanza de romper el juego. Mientras el plan pueda llevarse a cabo sin problemas, ese bastardo Gedulín que los ha preocupado durante tantos años será destruido con un chasquido de dedos, y el mundo finalmente regresará al orden dominado por su gobierno mundial. ¿Cómo podrían los cinco ancianos no estar emocionados? ¿Cómo podrían no estar felices? Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar estas plantas para investigar la medicina en el menor tiempo posible. Por lo tanto, el cuartel general de la Fuerza de Ciencias Marinas está ubicado en una gran base debajo de una isla deshabitada. El chico Sarako Urant, ¿eh? El hombre llamado Guisa miró con impaciencia a la glamorosa mujer que se pavoneaba frente a él. Las 180 mujeres que tengo delante son realmente muy hermosas. Con un rostro exquisito y hermoso, cabello rubio corto y suave, combinado con un temperamento perezoso y encantador como el de una dama, debería haber muy pocos hombres en el mundo que puedan permanecer indiferentes después de verlo. Pero resulta que Sa es uno de esos hombres. Aunque es un científico malvado en sentido general, nunca ha rechazado ni se ha mostrado entusiasmado con los experimentos humanos. Sin embargo, dedicó toda su energía a la ciencia y no estaba muy interesado en otras cosas. La mujer que tenía delante no tenía ningún significado para él. Y la mujer que tenía delante, una funcionaria de alto rango del CTO, Estusi, sonrió y levantó la orden de transferencia que tenía en la mano. Felicitaciones, doctor Gumisa. Los cinco ancianos lo van a reclutar para realizar un determinado experimento. ¿Experimento? Gumis se quedó desconcertado. ¿Cinco ancianos? Entonces Junin no pudo evitar sonreír con éxtasis en su rostro. No sé qué experimento quieren que haga a los cinco ancianos, pero ciertamente es algo bueno para él. Poder obtener la atención de los cinco ancianos significa más fondos experimentales y mayor autoridad. Seguro. El chico sonrió con toda su cara. Muy bien. Stussy también sonríe ampliamente. Capítulo 343 La decisión de Marine. Por supuesto, Dulin se enteró de inmediato de la nueva acción del gobierno mundial. Chicos, Sakuran. Sí, Dios, durante la llamada telefónica vacía, Stussy le informó respetuosamente. Cinco ancianos nos pidieron al CP0 que lleváramos a ese tipo a Negandia y estableciéramos un laboratorio para algún tipo de experimento. ¿Es eso así? Cuando Dulim escuchó la noticia, su sonrisa se iluminó instantáneamente. Esto es realmente muy interesante. Se parece al regalo que le di, le gustó mucho, soy ese tipo. No, ya ha empezado a actuar de inmediato. ¿Sabes qué tipo de experimento es? Dulin preguntó. Lo siento, Dios, solo los cinco ancianos y Guisabine saben sobre el experimento. Stussy dijo. Yo también he hecho insinuaciones, pero los cinco ancianos deberían haberle dicho a ese tipo Guisa que estuviera muy atento y nunca filtrara el contenido del experimento. Pero creo que, dado que fue elegido en Nebrandia, el contenido del experimento debe tener algo que ver con ese tipo de vid. La isla y las viñas fueron dadas a conocer al gobierno mundial a través de Stusi. Así que Stusi puede fácilmente llegar a esta conclusión. Probablemente quieran fabricar algún tipo de medicina o arma para restringir a los usuarios de habilidades. Dulin sonrió. La reacción fue rápida. Después de darme cuenta de la existencia de esta enredadera, estaba listo para actuar de inmediato. Dios, ¿qué debo hacer? Stusi preguntó: ¿Necesito agregar algo al experimento de Gui? No es necesario, simplemente déjalo que lo haga. Dulín se rió entre dientes. Es mejor decir que estoy ansioso por usar la investigación de ese chico para producir resultados más rápido. ¿Y qué pasa si se desarrollan drogas o armas para aquellos con capacidades? El gran dios del sol no se deja limitar en absoluto por estas cosas. Es fácil nadar en el mar e incluso llevar joyas hechas con piedra marina. Incluso si el gobierno realmente hiciera algo así, ¿de qué le serviría? Dulin simplemente lo descartó. Como él dijo, deseaba que Gumi produjera resultados antes, y entonces In vendría y tendría sexo con él. Sí, lo entiendo. Entonces seguiré prestando atención a este lado. Una vez que haya algún nuevo progreso, se lo notificaré lo antes posible. Stussy finalizó respetuosamente la llamada con Dulin. La sonrisa en el rostro de Dulin no disminuyó. En este caso, la batalla decisiva final debería ser muy rendida. Este tipo probablemente quiera crear una droga que pueda restringir la habilidad del usuario, y luego usar la habilidad de la fruta de la puerta para drogarse silenciosamente, ¿verdad? O dicho de otra forma, lo que se produce es un arma, y además puede ser transportada silenciosamente a tu lado. Por supuesto, es una muy buena idea y tengo que decir que la tasa de éxito es bastante alta. Si no fuera porque él lo sabía todo desde el principio y lo impulsaba activamente a desarrollarse en esa dirección. A continuación, simplemente espera en silencio. Dulin pensó lo mismo. Muy, muy coincidentemente, sus pensamientos y los de In se sincronizaron nuevamente en ese momento. También siento que ahora solo necesita esperar en silencio, esperando el día en que la investigación de Umi produzca resultados. Ambos estaban esperando, pero alguien no estaba. En algún lugar de Grand Line, en una isla llamada Baltigo. Esta es una isla estéril, y la isla es solo un pedazo de tierra blanca, por eso la gente que pasa por aquí ocasionalmente llama a esta isla la isla del Jade Blanco. Pero esta isla está simplemente desierta, no realmente deshabitada. De hecho, un grupo de personas llegó a esta isla hace varios años y se estableció aquí. Tomaron esta isla deshabitada y casi despoblada como base. Y hoy hay invitados aquí. No era un barco muy especial, ni demasiado grande, ni tampoco llevaba ninguna bandera parecía un barco mercante bastante común en el mar hoy en día pero cuando el barco atracó en baldigo la persona que bajó de la cubierta no era en absoluto un hombre de negocios común y corriente de nada mariscal Cepir. de pie en la orilla trago observó al hombre que venía de lejos desembarcar una sonrisa feliz apareció en su rostro y se apresuró a darle la bienvenida si la gente del mar viera esta escena probablemente quedarían estupefactos porque el que vino en barco en este momento es el mariscal del cuartel general naval Black Arm Cepir. Cepir miró al hombre frente a él con ojos complicados. Aún estaba conmocionado después de todo. La política de apaciguamiento del gobierno mundial durante los últimos dos años ha acumulado el descontento en su corazón hasta el límite. Y el señor Im podría no existir realmente. Cepir finalmente decidió hacer algo. En estos tiempos, el mundo realmente necesita que los marines hagan algo. El mundo está esperando su elección. Por favor, Mariscal Cepir y ellos le están esperando. Doraga abrió el camino con entusiasmo. Cepir siguió con un suspiro. Es precisamente porque sabe quién le espera ahora que suspira en su corazón. En las profundidades de esta isla de tierra blanca hay una hilera de bungalows sin nada destacable. Hay varias figuras fuera del bungalow, esperando ansiosamente. Eran un hombre con mucho maquillaje, un hombre alto y fuerte que llevaba un sombrero con orejas de oso y cuatro hombres y mujeres con ropas extrañas, incluidas diez personas. Estos son los socios de Dorad, y también son el equipo que formó al principio. Por fin ven. El hombre con mucho maquillaje miró a Cepir que caminaba con Drago y no pudo evitar vitorear con emoción. Drago asintió hacia ellos, luego fue directo, Noah, abrió la puerta frente a él y entró con Cepir. Oye, ¿no es este Cepir? Ha pasado un tiempo. Zepir acababa de entrar por la puerta cuando escuchó un sonido molesto. Él fijó sus ojos en el chico en un instante. TSK, Java, ¿aún estás vivo? Zepir cruzó los brazos sobre su pecho y resopló con frialdad. Miró a su alrededor y vio algunas caras conocidas y antiguas en la habitación. No esperaba verlos reunidos un día. Los piratas de Roger están aquí nuevamente. Jajajaja. Ja, ja, ja. No esperaba poder cooperar contigo algún día. Java rió en voz alta. Esta es la llamada impermanencia del mundo. Cepir se quedó en silencio por un momento, luego negó con la cabeza y luego dijo con seriedad: Entonces cuéntame, ¿qué viste en la última isla? Capítulo 344. Los frutos de Gui, esa es la noticia que recibimos en la última isla. La expresión de Java era bastante emotiva. En realidad, no es diferente de lo que anunció Dulin, solo ocultó algo de información. 11. Aún más emotivo que Zepir. Después de todo, la noticia que Dulín publicó en las noticias todavía está oculta. Solo ahora Java le contó todas las verdades históricas que sucedieron hace 800 años desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final, la verdad de toda la historia finalmente fue puesta frente a Cepir en este momento. Ya no es posible dudar que esto es falso. Java resuelve todos los rompecabezas de Cepir. El origen de D. La producción de armas antiguas. La experiencia de vida detallada de Im. El origen de los veinte reyes. Ya no hay forma de engañarme, todo esto es falso. Cepir finalmente dejó escapar un largo suspiro. Aunque ya había hecho preparativos, cuando se dio cuenta de que durante 800 años, la dedicación de Marina a la justicia no era más que un engaño, se sintió un poco desolado en su corazón. El gobierno mundial nunca ha pertenecido al mundo, así como el trono vacío siempre ha tenido su dueño. El gobierno mundial nunca ha sido libre, y mucho menos democrático. El rey llamado Im ha gobernado esta realidad durante 800 años. Ahora es el momento de hacer un cambio. Después de un breve suspiro, los ojos de Cepir se volvieron más agudos y les declaró con seriedad a todos los que estaban frente a él. Excelente. Java aplaudió alegremente. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. Así es, este mundo ha estado en un camino equivocado desde hace 800 años, y es hora de un cambio. Trago también dijo seriamente: Es solo que hay un tipo más que quiera llevar al mundo por mal camino, así que ahora somos los únicos que podemos cambiar el mundo. Su corazón estaba lleno de emoción. Si Marine puede realmente unirse a sus filas, entonces su poder expandirá la arrogancia como nunca antes. Cabe decir que solo es inferior a ver al dragón volando por los nueve cielos. Entonces, por favor dame tu consejo la próxima vez. Java se rió. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan? Cepir miró a Drago y luego a Java. Esperar. Dorak dijo solemnemente. Incluso con la incorporación de Marine, el poder que tenemos en este momento es probablemente insuficiente en comparación con esos dos grupos, Cea. Después de todo, ambos tienen armas destructivas en sus manos. Además, los miembros de los caballeros de los dioses de Imidulin tienen un poder extraordinario. Aunque creo que tenemos la fuerza para luchar contra ellos ahora, creo que la mejor estrategia es esperar por ahora. Después de que ambas partes inicien oficialmente una guerra, buscaremos oportunidades para hacer un movimiento. Cepir se quedó en silencio por un momento cuando escuchó las palabras y luego asintió levemente. Para evitar errores, parece que este es el único camino a seguir. Así que lo único que les queda ahora es esperar. Pero después de la reunión, ya fuera dorado Java, Zepir, todos estaban sonriendo. Porque cuando se unan, ya serán una fuerza capaz de desafiar al gobierno mundial y a los Illuminati. También tienen armas antiguas, también tienen muchos hombres fuertes y también tienen mucho poder de combate básico. Ya estoy plenamente calificado para participar en esta batalla por la hegemonía mundial. Y lo más importante es que ni el gobierno mundial ni los Illuminati saben de su existencia. Pueden permanecer completamente inactivos en silencio y esperar a que comience la batalla final entre el gobierno mundial y los Illuminati, y luego salir a recoger las filtraciones cuando la pelea esté en pleno apogeo. Espera hasta que ambos sean derrotados y luego levántate y cambia el mundo por completo. Hay que decir que Dulin no esperaba que Drago y Shanks realmente reconstruyeran los piratas de Roger. Incluso en este momento, Urano ha sido obtenido y Marine ha sido atraído. No hay duda de que la fuerza de este grupo de personas ha alcanzado un nivel extraordinario y están plenamente calificados para participar en esta batalla final. Pero quizás incluso si lo supiera, Adulin no le importaría mucho. No preguntes, si preguntas el Dioso ya es invencible. Ni siquiera le teme al arma definitiva en manos de Im. Entonces, ¿qué es Urano? El tiempo pasa lentamente así. Calendario del Círculo Marino 1505 ha transcurrido la mayor parte del año. Pero el mundo todavía está envuelto en silencio. Es que pocas personas saben que la oportunidad de cambiarlo todo ya apareció en este momento. Ubicado en una base de investigación temporal en Nebrandia. Finalizado. Con grandes ojeras y cabello desordenado, Gumi tomó con entusiasmo un pequeño tubo de ensayo. Hay un líquido verde en el tubo de ensayo, que parece bastante transparente el chico tomó el tubo de ensayo y lo colocó sobre su cabeza mirando hacia la luz. la luz pasó a través del tubo de ensayo y salpicó una luz verde sobre su rostro, iluminando la sonrisa casi fanática en su rostro. "wow! lao es realmente un genio!" cogió el tubo de ensayo y lo agitó un poco, luego levantó la cabeza y bebió la solución del tubo de ensayo sin dudarlo. "bien, cabe decir que el efecto es inmediato. El cuerpo de Gumi se sacudió y su cuerpo se debilitó, y se sentó directamente en el suelo. Ya ni siquiera podía sostener el tubo de ensayo en su mano, y dejó que éste cayera hacia un lado con un ruido metálico y se rompiera. Oye, carajo, carajo. Realmente funcionó. El cuerpo de Gumi se ha vuelto bastante débil, pero eso no le impide reír a carcajadas. La habilidad de la fruta del diablo está completamente suprimida, y su fuerza física también está agotada, como si estuviera usando esposas de piedra marina. Murmuraba para sí mismo. Lo siguiente es ver cuánto dura la poción. Los hechos han demostrado que la poción tiene un efecto bastante duradero. No fue hasta el día siguiente que Gumi finalmente recuperó su fuerza física después de ir al baño una vez y poco a poco comenzó a demostrar sus habilidades. Un producto perfecto. Un verdadero genio. El chico se rió solo en el laboratorio. Pero aún no ha terminado. Gumisa solicitó que varios usuarios de habilidades vinieran y, después de realizar muchos experimentos seguidos, finalmente se convenció de que la poción que los cinco ancianos le pidieron que desarrollara fue de hecho un éxito. Luego finalmente se puso en contacto con los cinco ancianos y les contó la noticia. Excelente. Los cinco ancianos estaban extasiados. Hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo, doctor Gumisa. Capítulo 345 Por fin comencé a actuar. A Guisa se lo llevaron pronto. Quien se lo llevó fueron los caballeros de Dios comandados por ese tal Figaland Geringer. No se permite que nadie los siga y no es necesario que nadie se proteja entre sí. Los caballeros de Dios enviaron personalmente a Guisa y lo guiaron para que abandonara la isla Nebrandia. Dulin se sintió bastante apenado por esto. Si pudiera regresar con los caballeros de Dios, sin duda podría encontrar la guarida de los cinco ancianos y de Im. Entonces no es necesario esperar más y se pueden eliminar directamente. Pero es una lástima que no tenga esta oportunidad. El pequeño espía, Stusi, ni siquiera se quedó en Neblandía todo el tiempo, y fue transferido por el K'o -Po poco después. Cuando recibió la noticia, Gumi probablemente ya había llegado a la guarida de los cinco ancianos. Pero Gulin no estaba demasiado decepcionado, después de todo, todo iba según su plan. Pronto conseguiré lo que quiere y, por supuesto, empezará a hacerlo de inmediato. Así que ahora solo es cuestión de esperar un poco más. En algún lugar del mundo, Gumi todavía se encuentra en extrema consternación. Todavía había asombro en su rostro. ¿Es esta la última arma creada por el pueblo Virka hace 800 años? ¡Qué exageración! Gumi miró a su alrededor emocionado, ahora que estaba dentro del arma definitiva. Solo ver esta cosa por primera vez ya lo sorprendió más allá de su control. Aunque la materia en la que es bueno es la biología, sus cualidades básicas como científico aún lo hacen quedar profundamente conmocionado por el aterrador contenido tecnológico de esta arma. Entonces, a continuación tenemos que encontrarnos con los cinco ancianos. Gumi miró al hombre que lo guiaba, el comandante en jefe de los caballeros de dios, San fidelán y No hubo ninguna reacción en el rostro de Hellinger, solo una mirada simple. Llevó a Gumi al centro del arma, la habitación más profunda. Bienvenido, reino. Gumi estaba allí para encontrarse con los cinco ancianos quienes le dieron una cálida bienvenida. Además, también vi la existencia que siempre esconde su figura en la túnica negra, el legendario. Ahí. El tipo inconscientemente gritó el nombre del hombre. Este tipo realmente existe, es el rey de los dragones celestiales, el jefe de los cinco ancianos, un monstruo que ha gobernado el mundo durante 800 años. Atrevido. Los rostros de los cinco ancianos, que todavía estaban sonriendo hace un momento, cambiaron drásticamente, y uno de ellos incluso gritó enojado. ¿Cómo te atreves a llamar al señorín por su nombre? Gumisa fue empujado directamente al suelo por Geringer. No fue hace momento que se dio cuenta del error que había cometido y rápidamente se disculpó temblando. Espera, lo siento, fui yo quien dijo lo que dije, Gumisa es un hombre que sabe mucho de temas de actualidad. En otras palabras, lo que mejor se le da es intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Frente a los débiles su actitud es la más arrogante, prepotente y soberbia. Pero frente a los fuertes, también es el mejor en ser un hombre con el rabo entre las piernas, por miedo a hundirse en el polvo. Ahora tenía miedo de haber enojado a los cinco ancianos y de que lo mataran de inmediato. No te preocupes por eso, Gui. Soy muy soso. Su existencia ya no se puede ocultar, y Dulin, su posición de iluminación y el mundo necesitan limpiarse nuevamente. De modo que ya no es una cuestión importante si fue expuesto o no. Muéstrenos los resultados de su investigación. Sí, sí. Gui sacó rápidamente uno por uno los reactivos verdes de la maleta que llevaba consigo. Esta es la medicina que hice con las vides especiales de Inerbrandia. Contiene el poder de la persona con la habilidad de sellar. Ya sea por contacto o por uso interno, puede desempeñar un papel. Por supuesto, si se expone al mundo exterior, el efecto se perderá después de la evaporación. La mejor manera es tomarlo. Después de que el usuario de la habilidad toma la poción, la supresión que sufrirá no es diferente a la de estar expuesto a piedra marina de alta pureza. La duración del medicamento es de aproximadamente un día, y el metabolismo del cuerpo humano puede excretar las moléculas contenidas en el medicamento que restringen la capacidad de la fruta del diablo. 11. Pero se necesitará al menos un día y medio para recuperar completamente su fuerza original. Muy bien. Después de escuchar la presentación de Guisa, Ima sintió levemente y cualquiera podía escuchar la alegría contenida en su voz que venía de debajo de la túnica negra. Pidiendo flores, entonces, probémoslo. Sí. Los cinco ancianos asintieron humildemente. Miré a Guisa nuevamente. Doctor Guisa, si el experimento final demuestra que la poción en su mano tiene el efecto que usted dijo, entonces nunca envidiaré mi recompensa. Sí. La sonrisa en el rostro de Guy ya no pudo ocultarse y las comisuras de su boca casi llegaban a sus orejas. Este es el rey del gobierno mundial, un tipo cuyo estatus es incluso más alto que el de los cinco ancianos. El periódico grueso que dijo no debe ser fino, ¿verdad? Y así comienza la inspección final del producto. Los cinco ancianos han traído a los dragones celestiales y a casi todos los espers en su guardia. 0-0 cero, cero. Solo una muestra con una base amplia puede reflejar con mayor fidelidad el verdadero efecto del medicamento. Luego de casi una semana de experimentos intensivos, el resultado final dejó extasiados a los cinco ancianos. Exactamente lo que dijo el chico Wei. Se apresuraron a comunicarle la buena noticia al señor Im. Beber la poción equivale a dar a luz a los grilletes de piedra marina. Todas las personas capaces solo pueden ser asesinadas. Excelente. Incluso un verdadero monstruo como Im, que estaba bien informado y ha gobernado el mundo durante 800 años, no pudo evitar apretar los puños en este momento. La presión que Dulin ejercía sobre él era tan grande que incluso Jiboyi, que hace 800 años, difícilmente podía compararse con él. Pero afortunadamente ahora ha alcanzado el punto de inflexión que puede revertir completamente la situación. Entonces, comencemos. Comienza el plan de fotografiar el sol. Dado que el oponente es la existencia que dice ser el dios del sol, que apague en ese glorioso sol esta vez. El arma definitiva que flota en un cierto rincón del mundo ya ha comenzado a moverse, dirigiéndose hacia el dios del sol, el mar de nubes llamado Santuario del Cielo. Y en ese mismo momento, los cinco ancianos convocaron a cierto hombre. La siguiente tarea más importante es para ti. Usa el poder de la fruta de la puerta para escabullirte sigilosamente alrededor de Dulin y luego asegúrate de darle la medicina en la boca. Sin embargo, antes de eso, investiguemos cuidadosamente la situación allí. Capítulo 346. Infiltrador La Luna es un dragón celestial. Es una de las 19 familias de dragones celestiales que originalmente vivieron en Mariejois, descendiente directa de la familia Marcus. La familia Macard no es un simple clan de dragones celestiales porque en ese momento el patriarca de esta familia se llamaba Macas Mazen. También tiene otro nombre llamado Cinco Ancianos, que es la valquiria del medio ambiente que sirve al señor Im. Como descendiente de los Cinco Ancianos, el estatus de Moon entre los dragones celestiales es naturalmente extraordinario. Pero él no es como los dragones celestiales habituales que pueden hacer lo que quieran. La educación que recibió desde niño fue la educación de élite más avanzada en el mar. Literatura, historia, matemáticas, astronomía, física, química, biología, medicina, navegación. Kendo, Budo, Lanza, Suizu. Ni siquiera tiene tiempo para hacer lo que quiere. 470 era algo normal. Cuando creció, se unió con éxito a la organización más elitista de los dragones celestiales, los Caballeros de Dios. Se convirtió en uno de los caballeros que custodiaban al Gran Him. Originalmente, él pensaba que su vida se desarrollaría de esa manera lógica. En el futuro, ascendería a la alta posición de los caballeros de Dios y luego se esforzaría por competir con otros para heredar la posición de los cinco ancianos. Pero el accidente ocurrió tan de repente. El bastardo que se hacía llamar Dios del Sol atacó a Mariejois dos veces. Mon perdió a muchos familiares en el primer ataque. El segundo ataque destruyó completamente todo Mariejois. Desde entonces, los dragones celestiales solo pueden ser desplazados, deambulando sentados sobre el Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales. Moon había querido durante mucho tiempo destrozar al bastardo que había empañado la gloria de los dragones celestiales. Y ahora por fin ha llegado la oportunidad. Cuando los caballeros de los dioses seleccionaron al anfitrión del fruto de la puerta, y seleccionaron al personal que era crucial en la operación contra el dios del sol, Muen se inscribió sin dudarlo, y luego se destacó con éxito. Comió la fruta de la puerta y ahora estaba listo para actuar. Muen sintió un poco de pena. Si se pudiera abrir una puerta inusualmente grande, una puerta que fuera lo suficientemente grande como para que cupiera toda el arma final en el espacio, la batalla final sería mucho más fácil pero es una lástima que este tipo de cosas no se puedan hacer. La habilidad de la fruta del diablo siempre ha estado respaldada por la fuerza física del propio usuario de la habilidad, y Moon no puede abrir una puerta tan grande. Así que, por supuesto, solo puede entrar por la puerta por sí mismo, colándose primero en el territorio del dios del sol. Después de abrir la puerta de aire, puedes ingresar a un espacio diferente que está aislado del mundo real. No hay gravedad en el espacio diferente para flotar, pero hay aire que puede respirar. Así que, siempre que traigas suficiente comida y agua, podrás sobrevivir en este espacio. Para evitar ser descubierto, el arma finalmente se detuvo a miles de kilómetros del objetivo luego el propio Moon se acercó lentamente al objetivo a través de la puerta de aire. Cabe destacar que la fruta de la puerta solo puede abrir la puerta de aire que conduce a un espacio diferente, pero no puede acortar la distancia entre los dos destinos. Así que esta distancia de miles de kilómetros, Moon solo puede nadar lentamente por sí solo, poco a poco. Esto le llevó alrededor de tres días. Cabe decir que afortunadamente hay aire en los diferentes espacios, y Moon puede usar Moonwalk para viajar. Durante estos tres días, muchos de ellos suelen comer y dormir para reponer fuerzas físicas, y luego abandonan el espacio diferente para regresar al mundo real, a fin de confirmar la dirección del progreso. Pero pase lo que pase, después de tres días, Mon finalmente llegó a su destino. Esto es, el caballero de Dios flotaba muy por encima del cielo, mirando todo lo que había debajo. Esta afirmación es un poco extraña, después de todo, en este momento Mon está completamente en otro espacio que está aislado del espacio real, no hay ninguna relación entre lo superior y lo inferior con el mundo real en absoluto. Pero en un espacio diferente se puede ver el mundo real y los dos lados son paralelos, pero están muy cerca uno del otro. Así que lo que apareció debajo de Moon en ese momento fue un magnífico mar de nubes. Y en este mar de nubes hay muchas islas. Hay islas celestiales típicas hechas de nubes comunes y hay islas reales hechas de rocas de barro y cubiertas de densos bosques que solo deberían existir en el mar de Kingai. En aquel entonces, las islas capturadas por el León Dorado están todas aquí ahora, ¿verdad? Mon echó un vistazo general a estas islas y confirmó su origen. Pero ninguno de estos lugares importa, el verdadero punto es ese bastardo de Dulin, realmente no es difícil encontrar a Dulin. Todas las islas están distribuidas en un círculo con otra isla como centro. Además, cada mediodía, todos los residentes rezarán solemnemente en una dirección determinada. Es muy difícil de encontrar. Muen llegó a esta isla llamada Isla de Dios, y pronto llegó a la cima de la enorme enredadera, vio el magnífico palacio. Vi al tipo acostado perezosamente en una nube flotando en el aire, rodeado de un grupo de hermosas mujeres. Del Moon Muen apretó los puños casi instantáneamente. El que destruyó a Mariejois, el bastardo que dejó a todos los dragones celestiales sin hogar, está ante sus ojos. Pero él solo no es rival para este tipo, y ahora solo puede seguir el plan. Se burló y solo miró al dios del sol que aún ignoraba su llegada. Bastardo, tus días están contados. Muen se coló en la isla de los dioses. En realidad, no es apropiado decir que se está infiltrando. Después de todo, nadie se da cuenta de su llegada. Inspeccionó cuidadosamente todos los lugares secretos de la isla de los dioses. Además encontró aquí muchas cosas increíbles. Por ejemplo Charlotte Katakuri, por ejemplo Cairo de las Bestias. Por ejemplo, el gran barco negro de 0,7 metros estacionado en el muelle es casi exactamente el mismo que el Plutón de la leyenda transmitida de generación en generación por los dragones celestiales. Existe incluso otro barco marítimo con exactamente la misma forma y casi construido al lado de Plutón. Luna estaba en shock. Pero no se atrevió a tomar ninguna medida. Cualquier cambio podría provocar el fracaso de la siguiente operación, una consecuencia que Moon no puede aceptar en absoluto. Después de explorar el santuario celestial por dentro y por fuera, Moon decidió regresar. Informe la situación aquí a los cinco ancianos y al señor Im, y deje que ellos tomen la decisión. Pero Moon consideró que su victoria era algo natural. Después de todo, este chico Dulin, incluso hasta ahora, todavía no sabe nada. Capítulo 347. El momento del comienzo Dulin no se dio cuenta de la llegada y salida de Moon. Incluso el gran dios del sol no es omnisciente ni omnipotente en el verdadero sentido. La fruta del diablo es una especie de milagro en este mundo. Incluso ahora el aki de observación de Dulin puede cubrir fácilmente un área marítima, pero aún así no puede sentir al espía desde otro espacio. Pero solo porque Dulin no se dio cuenta no significa que alguien no lo notó. Es broma, incluso el fruto de la puerta fue encontrado por los Illuminati, y luego enviado al gobierno mundial a través de Stusi. Entonces, en este proceso, no es difícil tomar una pequeña muestra de la fruta de la puerta y luego dejar que el chico de Vegapunk haga una réplica. Por lo tanto, de hecho, hay varios usuarios de habilidades de fruta en la isla de los dioses. Aunque todos son temporales, el tiempo que tienen esa capacidad también es muy limitado. Pero basta con hacer un buen trabajo de vigilancia en los diferentes espacios. Primero, una persona usa la sangre verde para abrir la puerta de un espacio diferente, y luego varias personas entran al mismo tiempo, y luego la persona que usó la habilidad ahora se quita la sangre verde y la usa nuevamente para abrir la puerta al salir. De esta manera, es posible mantener los monitores en los diferentes espacios durante 22 horas. En cuanto a por qué ya ha comenzado a monitorear la situación en diferentes espacios. Todo esto se debe a la noticia de y de que el gobierno ha comenzado a reunir fuerzas. Los marines comenzaron a reducir sus fuerzas, e incluso sus KPO se estaban reuniendo hacia la primera mitad de Grand Line. Gracias a los preparativos, Moon fue descubierto la primera vez que llegó. Después de todo, él no usaría telescopios en diferentes espacios, pero sí los monitores. Pero para no alarmar al enemigo, varios monitores salieron rápidamente del espacio diferente. Después de todo, no hay nada en el espacio diferente, ninguna cubierta, ningún lugar donde esconderse, y Moon puede encontrarlos de un vistazo cuando se acerca. Ni siquiera se atrevió a abrir la puerta de aire para observar las acciones de Moon en el seguimiento, porque sería fácil quedar expuesto. Después de todo, si se abre la puerta del aire, los dos mundos se conectarán y observación aquí podrá sentir la respiración, lo cual es cierto para ambas partes. Los vigilantes no pueden creer que el tipo enviado por los cinco ancianos para confiarles esta importante tarea pueda ser tan descuidado. Entonces, aunque el paradero de Moon había sido descubierto cuando llegó, nadie sabía cuándo se fue. De hecho, la alerta en la isla de los dioses se ha elevado al máximo. Los dos chicos que son mejores en el ácido de observación bajo el dios Sol, Enel y Katakur y ya han endurecido sus espíritus. Andos, observación Aki, siguen escaneando la isla alternativamente, asegurándose de que ninguna perturbación escape a sus oídos. Incluso Katakuri hizo uso de su habilidad divina para hacer algunas profecías en ese momento. Aunque la profecía solo se puede activar contra alguien que ha visto con sus propios ojos, pero esto no es difícil para él, activó directamente esta habilidad en Enel. Dado que la guerra definitivamente sucederá, entonces Enel definitivamente participará en la guerra, por lo que predecir el destino de Enel tiene una alta probabilidad de predecir la próxima guerra. Cabe decir que se han conseguido ciertos resultados. Aunque las predicciones fueron completamente erróneas varias veces, se predijeron algunas cosas inexplicables. Pero solo hubo una vez que Kataku tuvo un momento. ¿Ah? Dulin arqueó las cejas. Sí, Atau. Katakuria sintió solemnemente. Este es el momento que me dio la profecía. Si no hay accidentes, todo llegará a su fin una semana después. Entonces, simplemente espéralo con ansias. Dulin sonrió pesadamente. No es solo Dulin quien sabe que ha llegado el momento de la batalla decisiva. Isla de Arcilla Blanca, Baltido. Tanto los piratas de Roger como las fuerzas denominadas Ejército Revolucionario por Drago se han reunido. La Marina se ha reunido. Drago está hablando con Java y Redea. La batalla final entre el gobierno mundial y los Illuminati es inminente. Parece que ese tipo In ya ha tomado el control total. Java juntó los brazos alrededor de su pecho y ya sintió levemente. He estado inactivo durante tanto tiempo, y ahora finalmente voy a actuar. Entonces, ¿qué papel jugaremos en la próxima guerra? Preguntó la pelirroja. Espera y verás qué pasa, simplemente apégate al plan original deja que luchen en detrimento de ambos bandos. Trago dijo, "Sin embargo, en realidad estamos bien. El problema es que los marines, que han sido reclutados por el gobierno mundial, no son tan fáciles de mantener al margen como nosotros, o deberían simplemente regresar más tarde. Quizás no sea tan malo." Java sonrió y dijo, el campo de batalla está sobre el cielo, a menos que el gobierno mundial y la premeditación estén dispuestos a dejar que los marines ingresen a su arma final, de lo contrario los marines no podrán aparecer en el escenario final a tiempo. Tanto Dorak como la pelirroja sonrieron y asintieron. ¿Cómo pudo el gobierno mundial permitir que Marine, quien es un extraño, ingrese a su arma más poderosa? Por lo tanto, ya sea un marine o un oficial de policía, su papel en esta guerra es limpiar el campo de batalla. Después de comprender este asunto, Dorag y los demás ya no tienen preocupaciones. Comenzaron a moverse hacia el campo de batalla, pero no planeaban unirse a 897 en la guerra de inmediato. Quieren mantener la estrategia original, quedarse quietos cuando estalle la guerra, sabiendo que los dos bandos en la guerra han expuesto sus defectos, para poder sacar ventaja de ello. En el mismo momento, sobre un cielo muy alto a mil kilómetros del santuario celestial. Moon ya ha regresado y le describió al señor Im en detalle lo que vio en la isla de los dioses. En particular, se centra en los hábitos alimentarios del dios del sol. Entre otras cosas, al menos descubrió todas las cocinas del templo. Muy bien, el tono de Im estaba lleno de aprobación. Hiciste un buen trabajo. Luchar por ti, luchar por los dragones celestiales, ese es mi deber. Moon fue bastante humilde sobre esto. Pero, por supuesto, su corazón estaba lleno de emoción y no podía ocultarlo en absoluto. Con la aprobación del señor Im, su posibilidad de convertirse en uno de los cinco ancianos en el futuro mejorará enormemente. Ahora que todo está determinado, comencemos oficialmente la acción. Le di una orden. Luna, ¿sabes qué debes hacer? Por supuesto, señor Im, déjemelo a mí, por favor. Muen bajó la cabeza profundamente. Aunque la próxima acción será muy peligrosa, no hay duda de que siempre que se complete con éxito, la posición de los cinco ancianos ya está asegurada. Capítulo 348 Lanzamiento. Una semana pasa muy rápido. Hoy es el día predicho por Katakuri. De hecho, la profecía de Katakuri ni siquiera es necesaria, Dulin recibió el informe secreto de Stusi hace dos días. El gobierno pidió a su polla a los marines que se reunieran en las aguas cercanas a la isla de Gaia en el plazo de dos días. Esto prácticamente indica lo que está por venir. La isla de los dioses luce igual que siempre, pero en realidad todos están preparados. Los caballeros que sirven a los dioses ya están en espera, listos para enfrentar a los enemigos que llegan en cualquier momento. Aunque en la superficie todos parecían relajados y tranquilos, en realidad, todos tenían el ánimo levantado. Especialmente Katakuri, y en él, su de observación seguía escaneando la isla de los dioses, para no perderse ningún accidente. Fue en tales circunstancias que Muen llegó a la isla de los dioses. Al igual que antes, en el momento en que llegó, ya había sido descubierto por los soldados que custodiaban el espacio diferente. En el momento en que lo encontraron, los soldados se retiraron nuevamente del lugar, dejándole este vasto espacio para que él actuara solo. Después de que Muen regresara a la isla de Dios, no actuó con prisas. En cambio, revisó cuidadosamente la situación en la isla y decidió tomar medidas hasta confirmar que no había sucedido nada en la isla. En cuanto a cómo actuó, en realidad fue bastante simple. Muen llegó a la cocina del templo. No es difícil encontrarlo aquí. Después de todo, ya lo había pisado la última vez que vino aquí, y ya estaba bastante familiarizado con este templo, y no le era desconocido en absoluto. A esa hora, era casi mediodía y los cocineros en la cocina ya estaban preparando el almuerzo. Los cocineros que preparaban el almuerzo se dividieron en dos oleadas, y la primera oleada era para preparar comidas en ollas grandes para otras sirvientas en el templo. Otra ola, por supuesto, es el almuerzo para el gran Dios del Sol. La señorita Angie está preparando el almuerzo para Dios hoy. Como doncella principal del templo, la mujer más cercana de Dios, la autoridad de Agia en el templo está fuera de toda duda. Todas las sirvientas obedecieron su orden, por así decirlo, cooperando con ella de manera ordenada y prepararon un delicioso almuerzo para Dios. Mu'en estaba de pie junto a las sirvientas, observándolas preparar el almuerzo para Dulin. No le sorprendió el regocijo de Dulin. Solo podía decir que era un poco cutre. Comparada con ellos, los dragones celestiales, la vida del dios Sol siempre podría describirse como modesta. Él simplemente miraba a estas sirvientas, buscando una oportunidad. El momento llegará pronto. Las criadas prepararon un plato, lo pusieron a un lado para mantenerlo caliente y lo cubrieron con una tapa. Moon decidió actuar en ese momento. Metió la cabeza dentro de la tapa. Como están en dos espacios diferentes, parecen superponerse, pero no es así, por lo que puede entrar libremente en la cubierta. Luego extendió las manos y ya tenía en sus manos dos tubos de medicina. El plato dentro de la tapa es en realidad una sopa, por lo que es muy apropiado elegirlo como portador. Allí donde las criadas no podían ver en absoluto, dentro de la cubierta, dos pequeñas puertas se abrieron silenciosamente en el aire, y luego dos manos se estiraron hacia adentro. Mon abrió los dos reactivos y luego vertió el líquido que contenía en el recipiente de sopa al mismo tiempo. Una de estas dos pociones es una poción de supresión de habilidades desarrollada por Guisa, y la otra es una poción altamente venenosa. Dado que todo el mundo puede tomar medicamentos, ¿no sería una lástima tomar solo medicamentos que limiten las capacidades de aquellos que las tienen? Por supuesto, también hay que preparar el veneno para la garganta sellado con sangre. Después de usar silenciosamente el tubo de ensayo para revolver el tazón de sopa, Moon, que no lo había notado, retiró su mano y cerró la puerta de aire. La sonrisa en su rostro ya no se puede reprimir. Es así de fácil, así de sencillo. El chico de Dulin no tiene idea de que su muerte llegará pronto. Lo que Moon no sabía en absoluto era que en el momento en que abrió las dos puertas de aire, tres personas en la isla levantaron la cabeza al mismo tiempo. Dulin recibió inmediatamente una solicitud de comunicación de Katakuri y en él. Después de conectarse, los dos hablaron casi al unísono. Dios. Apareció. En la cocina. Dios mío. Ahí viene. Está en la cocina. Las comisuras de la boca de Dulin se curvaron ligeramente. Finalmente llegó y realmente lo hizo sentir mejor. No te emociones, quédate callado. Dulin les advirtió así. Como resultado, toda la isla de los dioses todavía se mantiene en un estado extraño y tranquilo. Muen no sintió que hubiera nada malo, aún así se quedó en la cocina y miró a las sirvientas, por temor a que algo pudiera salir mal con el plan. Incluso después de pensarlo, silenciosamente agregó medicina de varios otros platos. No es que no quisiera un poco de todo. Es porque algo no está bien. Aunque estos dos medicamentos son incoloros e insípidos, no se puede percibir su sabor incluso si se ponen en un plato, pero después de todo son líquidos. Es muy apropiado agregar medicamentos a algunos platos con mucha sopa, pero si te encuentras con esos platos con poca sopa, si aún así quieres usar medicamentos, fácilmente despertarás sospechas. Al final, Mon simplemente drogó algunos de los platos. Afortunadamente, no tuvo que esperar demasiado. Las criadas prepararon rápidamente toda la comida y luego la cargaron en el vagón comedor y la enviaron a los dioses. Muen lo siguió todo el camino. Observó cómo las sirvientas le llevaban la comida a Dulin, y observó cómo Dulin comenzaba a comer el almuerzo bajo el servicio de las sirvientas. En ese momento, los puños de Muen ya estaban apretados, sus ojos estaban fijos en los platos sobre la mesa que había drogado, y el sudor no pudo evitar fluir por su frente. Ha llegado el momento más crítico. Dulin no comía rápido, estaba bromeando y riendo con las hermosas sirvientas mientras comía. Muen miró ansiosamente, deseando salir corriendo, abrir la boca y verter la comida directamente en su boca. Pero, por supuesto, esto es imposible. Afortunadamente, la comida preparada por las sirvientas es la favorita del dios del sol, el buen Zhao. Así que finalmente tragó aquellos pocos platos uno por uno en su estómago. Bien. Excelente. Moon ya comenzó a golpear el espacio mental con entusiasmo. Sin esperar demasiado, Dulin, que estaba disfrutando de la deliciosa comida, de repente frunció el ceño y se inclinó sin fuerzas en los brazos de la criada. Su boca se abría y cerraba con asombro. Aunque no podía oír el sonido, bien que había aprendido el lenguaje de los labios, sabía de qué estaba hablando. ¿Qué pasa? No me puedo mover, me duele el estómago, excelente. Luna se reía casi locamente. Funcionó, lo logró. Entonces es hora de acabar con todo esperar. Él usa Moonwalk para volar alto en el cielo. Llegamos directamente a un lugar a miles de metros por encima de la enorme vid. Abrió la puerta del aire y extendió la mano, sosteniendo un dispositivo telefónico. Mano, presionando el botón en el teléfono error. Capítulo 349 Gracias era un insecto telefónico que no parecía muy especial, no tan brillante como el insecto telefónico dorado cuando Marina lanzó el booster call. Pero un error telefónico tan común, en este momento, se ha convertido en la clave para cambiar verdaderamente el mundo. Cuando el botón en la parte superior del dispositivo telefónico fue presionado por ese dedo grueso, muy lejos en el cielo, dentro de la enorme arma, otro dispositivo telefónico rodeado por un grupo de personas de repente sonó. Éxito. Los cinco ancianos que estaban alrededor del teléfono no pudieron evitar vitorear. Ese chico, Muen, lo hizo. Los cinco ancianos en ese momento casi se conmovieron hasta las lágrimas, habían esperado demasiado tiempo por este momento. Por fin ha llegado el momento de ganar esta guerra por completo. Sabía que ese niño podía hacerlo. La barba del patriarca de la familia Macas, Marcas Shen, tiembla de emoción, este es su descendiente, el orgullo de su familia Macas. Ese chico hizo un gran trabajo, colocó la piedra de la victoria de esta guerra de un solo golpe. Maestro, Im. Los cinco ancianos giraron colectivamente sus cabezas para mirar a su rey, su dios. Apunta y luego prepárate para destruir. Sonó la voz de Im 927. Sí. Ya está muy cerca de la isla de los dioses, y la distancia en línea recta no supera los 100 kilómetros. Ya completamente dentro del alcance. Ahora ni siquiera necesitas acercarte, ya puedes destruir a ese grupo de personas directamente. Al segundo siguiente, el fuego de artillería rugió. Hubo trece disparos en total, y los cañones de luz incomparablemente brillantes florecieron sobre el cielo. En ese momento, una luz deslumbrante barrió el cielo y, en un instante, ya se estaba acercando a la isla de los dioses en lo más lejano del cielo. Ubicado en un espacio diferente, Muen, que estaba flotando arriba, vino de ver los rayos de luz con sus propios ojos. Jajajaja. Ja, ja, ja. Vete al infierno, Dulin. Muen estaba animando, gritando y rugiendo sin escrúpulos. El tipo que se olvidó de ser un dios y que dejó una enorme sombra sobre los dragones celestiales será eliminado pronto. Pero en ese momento, la isla de los dioses de repente estalló en luz. Las llamas salieron volando de esta luz, justo a tiempo para encontrarse con los bombardeos que avanzaban a gran velocidad. ¿Qué? Moon quedó atónito. ¿Qué es esto? Antes de que pudiera reaccionar, ocurrió algo aún más aterrador. Los rayos de luz que venían de lejos se detuvieron inmediatamente en ese momento. Se condensaron en trece grupos de enormes rayos de luz sobre el cielo. Lo que es aún más aterrador es que al segundo siguiente aparecieron naturalmente caras brillantes y sonrientes en las superficies de los enormes grupos de luz. Dios. Estas luces están gritando. Dios. Mu no podía escuchar lo que vitoreaban e incluso las habilidades de lectura de labios eran difíciles de usar contra estos gigantes. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta de que ahora parece que ha sucedido algo inesperado. Un cambio aún más inesperado ocurrió. Una figura voló desde la isla de los dioses. Con alas batientes en la espalda y un anillo de llamas flotando detrás de la cabeza, toda la persona es tan hermosa que no parece un ser humano viviendo en el mundo. Delin. Los ojos de Muen están llenos de lágrimas. ¿Cómo está bien este tipo? ¿Cómo puede estar bien? ¿Cómo podría estar bien? Muen, que todavía estaba animando y gritando en ese momento, sintió que su cerebro temblaba. Lo que está sucediendo. Fue Dulin quien superó la poción que Gumisa investigó. O no tuvo ningún problema desde el principio. Muen sintió que su cuero cabelludo hormigueaba y los poros de todo su cuerpo se encogieron, convirtiéndose en piel de gallina uno tras otro. Sintió la emoción del miedo. ¿Será que, mundo exterior? Dulin miró las enormes bolas de luz que lo rodeaban felizmente. Después del despertar, Dios tiene el poder de dar vida. Charlotte Linlin -Lin puede dar vida al fuego y a las nubes. Así que, por supuesto, no es difícil, Zeg, entender que Dios otorga estas responsabilidades. Vuelve al lugar de donde vienes. Dulin dijo. Ve y destruye a la madre que te creó. Es Dios. Las esferas de luz respondieron con entusiasmo, y al segundo siguiente, sus cuerpos se alargaron nuevamente, y una vez más se convirtieron en rayos de luz a través del cielo, pero esta vez, vinieron de donde vinieron. Dulin miró a lo lejos. Aunque los ojos aún no pueden verlo, el ácido de observación ya puede percibirlo. Finalmente encontrado. Dulín suspiró suavemente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por fin ha llegado el momento de ponerle fin a todo. No es bueno. No es bueno. Este tipo me mintió, me mintió. Muen finalmente se dio cuenta de tal cosa. Este tipo está actuando todo el tiempo solo para traerlos para que aparezcan. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Muen estaba sudando profusamente y todo su cuerpo temblaba, pero no sabía qué hacer. Es demasiado tarde, no importa lo que quiera hacer, es demasiado tarde. Pero lo que Muen no sabía era que había al menos una cosa que todavía tenía tiempo de hacer. Entonces, Dulin enganchó suavemente su mano hacia abajo. En la Isla de los Dioses, un caballero sol de repente estalló en llamas y luego su cuerpo se ablandó y cayó al suelo. Al ver esta situación, los caballeros del sol que lo rodeaban no solo no entraron en pánico, sino que incluso gritaron frenéticamente: Jack! Este hombre ha entrado en el reino de Dios. ¡Qué chico afortunado! ¡Dios! ¡Dios mío! Este compañero está muerto, pero todavía está vivo, y vivirá para siempre en el reino de Dios. ¿Qué cosa más envidiable es esta? Esa llama voló hacia el cielo y se hundió en las yemas de los dedos de Gullin. Bien, Dulina sintió levemente. Sí, es cierto. Dio unas palmaditas suaves con la mano en el aire frente a él y una enorme puerta de aire se abrió directamente. La semilla de fuego otorgada por Dios otorgará al receptor el poder del fuego, pero cuando el Dios recupera la semilla de fuego, todo en el receptor será reproducido por la semilla de fuego. Fuerza, experiencia, experiencia. Aunque lo que poseía el Caballero Sol era solo una habilidad temporal de fruta de puerta, esta habilidad aún fue reproducida por Tinder. Así que los dioses también dominaron el poder de la fruta de la puerta. Cuando Muen miró a Dulin, que entraba majestuosamente en un espacio diferente. Ya no reaccionaba mucho y toda su persona cayó en un estado de lentitud. ¿Ya lo sabías? Al final solo pudo preguntar con amargura. Debería decir gracias. Mientras decía gracias, Dulin chasqueó los dedos y Muen fue quemado directamente hasta las cenizas por las llamas. Como agradecimiento, permíteme despedirte en persona. Dulin pensó lo mismo. Entonces. Es el último. Capítulo 350 Te atrapé y Dulin salió lentamente por la puerta de aire. Él miró hacia abajo, todos lo miraban, todos esperaban su orden. Entonces, la comisura de la boca de Dulin se levantó, con una brillante sonrisa en su rostro. Comencemos. La enorme arma en la distancia se acerca rápidamente a la isla de los dioses. Aunque pensaba que el bombardeo era suficiente para determinar el resultado, el cauteloso In todavía pensaba que debía acercarse para asegurarse de que ningún pez se escapara de la red. Sin embargo, ocurrió lo inesperado: la explosión no ocurrió. Lógicamente hablando, incluso a una distancia tan grande, es absolutamente imposible no ver la explosión que está ocurriendo. Después de todo, la escala de la explosión que debería ocurrir no tendrá paralelo. Pero en el borde del cielo, en ese momento hubo silencio y no pasó nada. Y, que estaba lleno de alegría en ese momento, de repente tuvo una premonición siniestra en su corazón en ese momento. ¿Por qué sientes que algo anda mal? Antes de terminar de suspirar, el cielo en la distancia se iluminó de repente. ¿Qué? Eso es todo. El tono de voz de Inya estaba lleno de asombro incontrolable. Tan familiar. Estos rayos de luz voladores son casi exactamente iguales a los rayos de luz que volaron hace un momento. Alguien hizo rebotar la bala de cañón. Máscara protectora. En em grito fuerte. Auge. Trece rayos de luz que venían desde lejos se estrellaron contra esta enorme arma. Una explosión que sacudió la tierra barrió todo el cielo en un instante. La fuerte luz blanca provocó que un segundo sol brillante floreciera en el aire, incluso la luz solar real se volvió tenue debido a esto. Toda el arma temblaba violentamente. Los dragones celestiales que vivían allí incluso tuvieron muchas caídas inesperadas y derramamiento de sangre, e incluso algunos desafortunados golpearon directamente la pared hasta morir. Pero afortunadamente no pasó nada grave, el enorme escudo translúcido se abrió, bloqueando la explosión que se estaba produciendo en ese momento. Me quedé mirando fijamente la pantalla que tenía delante. Las consecuencias de la explosión en la pantalla se disiparon lentamente, y lo que apareció frente a sus ojos fueron trece enormes bolas de luz. Es solo que el volumen de estas esferas de luz es mucho más pequeño que antes. Charlotte Linlin. Cabe decir que, aunque Ima ha estado escondido en Mariejois todo el año, todavía está bien informado. Conocía la habilidad de Charlotte Linlin, por lo que hizo una suposición en ese momento. Entonces, no solo Kaido decidió rendirse ante Dulin, sino que incluso la mujer Charlotte Linlin Lin también se rindió. La habilidad de la Fruta del Diablo es realmente irrazonable, incluso este tipo de cáscara puede ser conquistada. Un pensamiento así pasó por la mente de Im. Pero inmediatamente apareció algo más allá de sus expectativas. Un cierto hombre apareció de repente en medio de esos grupos de luz. No había ninguna señal, como si se hubiera movido en un instante, simplemente apareció allí en silencio. Dulin. La voz de In casi rechinaba los dientes. Por supuesto, no le resultaba del todo desconocido el aspecto del hombre que aparecía en la pantalla. Incluso "joy Boy de hace 800 años no era tan difícil como este tipo. Vi a Dulin sintetizando sus labios en la pantalla. Cosas de idiotas. Im ya no pudo mantener su apariencia tranquila y sus manos casi aplastaron la consola frente a él. Pudo ver claramente lo que dijo Dulin. Te tengo, maestro Im. Los cinco ancianos también comenzaron a exclamar. Siendo engañado, sin duda siendo engañado por este tipo. Todo es una conspiración de este bastardo. Él las está seduciendo deliberadamente. Ahora no tiene sentido preguntar cómo ese tipo hizo todo esto. No hay duda de que la verdadera batalla final está a punto de comenzar ahora. Fuego. Emma apretó los dientes. Ahora que este tipo ha aparecido, no queda otra opción. Mátalo. Afuera, Dulin miró en silencio al gigante que tenía frente a él. ¿Debería ser un barco? ¿O la ciudad? Es una cosa grande y exagerada, con un diámetro de más de 5 kilómetros, casi como una isla flotando en el cielo. Parece estar hecho de metal, con un tinte negro. Visibles a simple vista son los cañones montados a su alrededor. Dulin es muy claro sobre el origen de esta cosa, fue el arma definitiva construida por el pueblo Virka en aquel entonces. Pero en la batalla final, Hoy y Boy casi debería haberlo roto. Sin embargo, en estos 800 años debería haber sido prácticamente reparado. Pedir flores. Además de tener un poderoso poder de fuego y un increíble escudo defensivo, esta cosa también tiene la capacidad de vincularse con la fruta del diablo. Esta arma y la fruta del diablo son las más altas obras maestras de la tecnología virca en ese entonces, por supuesto, habrá un vínculo entre las dos. En pocas palabras, esta cosa se puede usar como portadora de la fruta del diablo y convertirse en una habilidad mecánica. En la obra original, la razón por la que Vegapunk puede hacer que las cosas muertas coman frutas del diablo es difícil decir que no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, en términos puramente de potencia, debe ser inferior al bombardeo. Además, no todas las frutas del diablo se pueden cargar, porque la manipulación de prueba obviamente no funciona. Pero aún así, esta cosa es suficiente para ser llamada el arma definitiva en el verdadero sentido. Cero, pero ahora no es el momento de pensar en estas cosas. Cambia el campo de batalla. Dulin dijo con una sonrisa. Levantó su mano derecha y chasqueó los dedos ligeramente. Santuario del Sol. ¿Qué? Dentro del arma final, In me sorprendió por un momento, la escena mostrada en la pantalla era completamente diferente. Fuego. Hay llamas por todas partes. Lo que forma el cielo arriba es una llama ardiente, y lo que se convierte en tierra abajo es una llama dorada. ¿Qué es esto? Los cinco ancianos estaban igualmente estupefactos. ¿Cambiaste de mundo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Es esta todavía la habilidad de Dulin? ¿Qué tipo de habilidad es esta? Pero lo sorprendente no es solo este mundo, sino también todo lo que flota detrás de Dulin en este momento. Esos son dos buques de guerra completamente negros. Plutón. Dije solemnemente los nombres de los dos barcos. Pensé que no estaba terminado, pero el segundo Plutón también está terminado. Ni siquiera es solo Plutón, en las cubiertas de esos dos barcos hay un montón de chicos que destacan. Ma, Kisara, Bullet, Moria, Enel, Kaido, Katakuri. Cada uno de ellos es un hombre poderoso con una reputación destacada en el mar. Los caballeros de los dioses bajo el mando del dios del sol, todos los miembros se reúnen. Dulin sonrió y abrió los brazos. ¿Estás listo para ser quemado hasta las cenizas?